Bueno, buenas noches para todos, bienvenidos. Vamos a, a iniciar la sesión del día de hoy. Eh, hoy la hicimos eh, de forma virtual. Eh, bueno, unos quebrantos de salud que tengo, pero pues eh, ya la otra semana retomamos con, con otros temas. Sin embargo, vamos a ir adelantando pues lo que estábamos haciendo eh, de eh, la parte de direccionamiento, que esto ya pues hay que tenerlo muy en cuenta. Eh, ya que todo lo que hemos, pues, nosotros realizado va a estar implementado en nuestro proyecto y eh, recuerden que, pues, toca ir eh, sacando esos datos y esos tips eh, que vamos dando porque, pues, tenemos que llegar al diseño y, pues, esto es bastante importante eh, como parte previa. Eh, la semana pasada les había dicho que les mostraba, pues, el ejercicio que no habíamos de pronto hecho. Eh, Digamos que este se, se nos sirve más como para estos días, pero igual es un ejercicio que es bastante fácil de solucionar. Y este ejercicio, pues, es básicamente agregar unos elementos en Packet Tracer para que eh, los podamos conectar. Entonces es básicamente agregar elementos y conectar. Eh, recuerden que en estos ejercicios eh, de este tipo hay instrucciones. Y estas instrucciones, pues uno puede chequear los resultados al final. Eh, sin embargo, pues aquí eh, eh, inicialmente, pues uno lo realiza todo de acuerdo a las instrucciones. Ya saben que las instrucciones, pues no es tan fácil de seguir, pero pues hay que seguirlas. Eh, porque si no las siguen, pues ya saben que tienen problemas en realizar bastantes cositas. De esto sí hay que ser muy cuidadoso. Eh, como les decía eh, hace ocho días, hay que ser muy cuidadoso porque si usted no sigue las instrucciones, pues eh, falla. Eso es lo más normal, ¿no? Que usted de pronto se salta un paso y, y, y empieza a fallar, ¿listo? A menos que pues ya lo haya hecho varias veces y ahí sí ya eh, no tenga problema en realizar las cosas o en hacer pasos básicos. Pero pues eso sí hay que tenerlo en cuenta. Bien, eh, aquí entonces, como les decía, están las instrucciones. Eh, básicamente lo que se construye en este ejercicio es una red muy sencilla. O se conecta a una red muy sencilla, pensando que es la de la casa, por ejemplo, eh, y con algunos elementos que pueden ser muy similares a una conexión de una casa. Eh, como instrucción, eh, nos dice que tenemos que agregar una serie de elementos iniciales. Y en el paso 1, pues tenemos que agregar los dispositivos con que vamos a trabajar. Esos dispositivos, entonces, que nos dice que te vamos a trabajar, son un PC un portátil y un modem por cable. Bien, esos tres eh, elementos son los que en este momento no existen eh, y por supuesto pues toca agregarlos. Entonces esos elementos son los que nos dicen las instrucciones, cómo los vamos a agregar. ¿Sí? Eh, son estas instrucciones que aparecen acá o estos tres pasos que nos dicen dónde eh, se puede agregar esos tres elementos. Lo que existe en este momento es un router inalámbrico, eh, hay una simulación de la nube. De internet y por supuesto hay una simulación de un servidor de una página. Eh, muy sencilla, aquí no se pueden crear páginas súper eh, gigantescas, apenas eh, los ejemplos que hay siempre son con páginas eh, apenas texto. De, muy raro que tengan una super elaboración de una página web, pues porque este simulador no está diseñado en, enfocado en esa parte. Simplemente para simuliza, simular el servicio o el servidor que está ofreciendo ese servicio. Bien, entonces eh, aquí lo que nos decía era que agregáramos tres elementos. Eh, los elementos en Paquet recuerden que están en la parte inferior. Y esa parte inferior, pues depende del icono que usted esté seleccionando, le va a mostrar una serie de elementos en esta ventana que está en la mitad. Esa ventana que está en la mitad pues tiene muchos elementos. Lo que pasa es que hay que conocerlos uno por uno o empezar a mirarlos uno por uno a ver si es el que uno necesita pero pues hay elementos muy fáciles que uno puede eh, determinar dependiendo del grupo que esté buscando por ejemplo el de dispositivos finales si ustedes ven en la parte inferior izquierda está en inglés pero dice dispositivos finales sí en devices entonces si yo selecciono en devices que son los dispositivos finales eh, me va a permitir agregar otros elementos acá que están relacionados cosas que ustedes saben que son elementos eh, o que pues son dispositivos finales o dispositivos terminales. Por ejemplo, una PC, que es la que necesitamos. Por ejemplo, un laptop ¿sí? o un portátil, que es lo que necesitamos. Y mire que los dos elementos yo los puedo seleccionar y arrastrar hasta la pantalla de trabajo. Y ahí ya pues tenemos esos elementos eh, finales eh, para trabajar. Listo. Entonces así simplemente arrastrando los elementos ya podemos agregar cosas. Eh, lo otro que nos estaba diciendo es un elemento de comunicación. Eh, ese sí, pues no es, no es un elemento, en, no es un end device o no es un dispositivo final, eh, sino que nos dice la instrucción que esto es un dispositivo de red y es un emulador de Red One, un cable modem. Entonces debe estar en alguna dirección que simule esa parte de emulador de Red One o de dispositivos de red. Entonces alguno de esos debe funcionar por ahí. Si no está igual traducido, pues recuerden que eso está, eh, eso está en inglés, ¿no? Pues toca tratar de mirar a ver dónde dice esa parte eh, y tratar de ubicarse por ese lado. Entonces, eh, por aquí busquemos conexiones, componentes. Abajo dice Home. En Device, Smart City, Industrial, Power Grid. Y el primero dice Network Device que teníamos inicialmente. Eh, cuando cambien a estos elementos, tengan en cuenta que abajo, eh, del lado izquierdo, también eh, hay un menú que está aquí abajito. No se los había mencionado, pero este también cambia. Entonces, cuando usted seleccione el primero de arriba, el de abajo también suele cambiar. Entonces ese puede eh, tener otros dispositivos diferentes. Entonces este ya es el dispositivo de red, que era lo que nos estaba diciendo. Eh, después nos estaba diciendo que eh, fuéramos a una emulación de WAN. ¿sí? Una emulación es como una simulación de esa red WAN, porque pues eh, digamos que ahorita no nos vamos a preocupar por dibujar todo eh, y por plantear todo, porque eso es mucho. ¿sí? Entonces pues esos elementos lo que hacen es simular o permitirme conectar a esa simulación. Entonces, esa nube que ustedes ven en internet, pues es una de estas nubecitas que aparece ahí, ¿sí? la cual pues simula una, una conexión en internet. Eh, y el que estamos buscando para conectarnos a esa nube, pues dice que es un eh, cable modem. Por aquí lo voy a arrastrar, que es el último que dice ahí, y cable modem. ¿Listo? Entonces lo voy a colocar ahí entre las dos conexiones, pues porque ahí es donde lo necesitamos. Bueno, entonces esas son las conexiones para que lo tengan en cuenta. Eh, sí, está siendo grabada. Igual eh, las instrucciones de este Packet Tracer son las que aparecen con el Packet Tracer. ¿Listo? Bueno, recuerden que esos Packet Tracer que les estoy pasando tienen todas las instrucciones. Que eso es lo que estamos mirando por aquí. Bien, entonces digamos que ya agregamos los elementos. Aquí me está diciendo simplemente que cambie los nombres que están en pantalla. Eso es un cambio en, la, en los nombres, no es eh, algo, eh, digamos, de configuración. Simplemente es cambiar un nombre para que quede así como en español. Bien, o, o sin algún ser o sin algún número, que eso es una de las cosas que por lo general hacemos para identificar. Por ejemplo, aquí donde dice PC0, ¿sí? En PC0, eh, el problema es que, eh, digamos que ahí dice cero, entonces usted pues, puede editarlo. ¿eh? Una de las formas que nos muestra ahí de editar es que yo puedo seleccionar el elemento que quiera. ¿sí? Él me abre una ventana eh, para mirar pues, las configuraciones de esa parte. Y aquí yo puedo mirar la configuración en la pestaña Configuración. Por aquí la voy a seleccionar. Mira, aquí está la pestaña Configuración y aquí donde dice display name es donde voy a cambiar el nombre entonces lo único que voy a hacer aquí es borrar el cero ¿sí? para que cambie ese nombre que se está viendo en pantalla listo es el mismo nombre que aparece ahí entonces lo único que voy a hacer ahí en este momento pues es cambiarle el nombre listo y así se puede hacer con cualquier elemento si se dan cuenta el pc pues ya acaba de cambiar también eh, de elemento listos entonces tengan en cuenta esa parte. Eh... Los archivos que envió por correo no se pueden abrir. Los archivos que envié por correo, bueno, la carpeta que les dejé eh, en compartida es la que tiene los archivos. Y los archivos pues no se abren hasta que usted no tenga Packet Tracer. Entonces recuerde que para eso nosotros lo que estamos haciendo es ingresar a la plataforma y descargarlo. Recuerden que ustedes están asociados a, un, a una plataforma que se llama Netacad. Aquí hay recursos. Y en los recursos yo les había dicho que aquí está la opción de descargar Packet Tracer. Entonces, esa es la que también les pasé el día de la sesión. Entonces, no se les olvide que ahí también se puede descargar. Ustedes si tienen acceso al curso, tienen eh, acceso también a los recursos. Y los recursos, pues, es el Packet Tracer también. Entonces, aquí se pueden descargar también. ¿Listo? Bueno. Entonces, eh, vuelvo acá. Eh, lo otro que me dice la, eh, el cambio es que, por ejemplo, aquí a, a la computadora portátil, pues le, compre, le coloque otro nombre, computadora portátil. Y al cable modem, pues bueno, eh, por si están en inglés. Digamos que el cable modem, vamos a entrar a lo mismo, buscamos la configuración, miren que aquí también dice display name, así no tenga más cosas, pero dice display name. Y ahí le voy a, le voy a quitar el cero y listo. Entonces así lo puedo editar. Si yo no quiero que se llame cable modem y le quiero colocar otra cosa, pues... Eh, le coloco la otra cosa. Por ejemplo, aquí en el portátil mmm, voy a ir a, también a la pestaña de configuración y le voy a colocar aquí en vez de la palabra laptop, le voy a colocar, por ejemplo, equipo portátil. Si sí, el nombre que yo necesite para cada uno de los elementos, pues eh, es importante que lo coloque Cuando hagan el ejercicio de, eh, del diseño lógico de sus proyectos, toca entrar a cada uno de los elementos que graficamos y cambiarle ese nombre. Entonces usted tendrá que colocarle un nombre a todos los, eh, no sé, 80 equipos que hay, ¿sí? Toca colocarle un nombre a cada uno. ¿Listo? Eso de agregar elementos es uno de los trabajos más larguitos que hay eh, a la hora de empezar a crear el diseño. ¿Listo? Porque sí, efectivamente toca agregar todos los elementos que vayan en la red. Bueno, no se, no se puede simular con un solo PC. ¿Listo? Aquí sí simulamos con todos los elementos. O nos acercamos a lo que necesitemos y no llegamos a tener. ¿Bien? Sin embargo, los PCs sí están ahí toditos. Bueno, dice. El paso 3 lo que está haciendo es agregar cableado físico entre dispositivos de trabajo. Entonces, cada uno de estos pasos le va a decir cuál es el dispositivo que usted va a agregar y cuál es el cable que usted va a utilizar. ¿Sí? Entonces, eh, lo que vamos a hacer entonces es ir a buscar. Eh, en los dispositivos, cuáles son los cables físicos ¿sí? que podemos conectar. Y cada cable pues, va a tener un trato especial. Por ejemplo, aquí la PC dice necesita un cable de cobre de conexión directa. Ustedes ya han hecho un cable de conexión directa de cobre. Entonces, ese es el que va a conectarse directamente al router inalámbrico. ¿Listo? Entonces va a entrar a una conexión que se llama Fase Ethernet. ¿sí? En la PC. Y si no tenemos eh, en, la, en el router una interfaz del mismo tipo, FASE Ethernet, pues podemos tener, por ejemplo, una conexión Giga Ethernet. ¿Listo? Recuerden que esto es una eh, subcategoría de Ethernet y por eso es que son importantes eh, que tengan ese tipo de cosas. ¿Listo? Eh, JSON, lo otro es que necesita el usuario y la contraseña de Netacat para que se pueda loguear. Porque si les pido logueo y, y no. Eh, Colocan su contraseño y su usuario, pues entonces lo más probable es que ni siquiera les abra. ¿Listo? Por eso es que es muy importante que tengan el usuario también creado y que puedan entrar al curso, ¿no? Lo, la primera prueba es entrar al curso, pero si usted no quiere entrar al curso, pues no va a probar su usuario y de ahí para adelante sí, imagínese cuando vaya a utilizar Packet Tracer. Bueno, entonces. Profe, eh, qué pena. Cuénteme. Sí, sí. No le escuché. Eh, profe, lo que lo que pasa es que yo lo que, lo que pasa es que estoy logueado y, y pues estoy en el en el paquete trace que está descargado acá Ajá. y no, no me deja, o sea, no me deja abrir el archivo que, que usted nos envió. ¿El archivo que está en la carpeta compartida? Sí, señor, no, no, no me permite abrirlo. Bien, eh, intente hacer una descarga nuevamente. Eh, a ver si de pronto es el archivo. A veces descargan y solo copian los eh, accesos directos. Y pues un acceso directo no sirve. Eh, cuando tengan problemas, tienen que copiar los pantallazos porque yo no, yo no puedo adivinar el problema. Entonces tienen que darme más información. ¿Listo? Pero pues intente primero descargar el archivo. ¿Listo? Sí, Volverlo no, a descargar dos, a ver si es por eso. Hay dos archivos acá, hay cuatro archivos adjuntos. Eh, uno es el taller y otro es la guía que estaba para hoy, ¿sí? Y los otros dos son los de los de Packet Trace, ¿sí? Uno que dice Create a Simple y otro que dice Packet Trace Tutored Activity Logical and Physical. Bien, eh, es el de crear una, una red simple, pero eh, como le digo, vuelva a descargar los archivos de la carpeta compartida que yo les di, porque yo se los volví a colocar en la carpeta compartida. Les compartí la, eh, la carpeta la semana pasada en un correito para que pudieran ingresar a esos archivos los que no lo tuvieran. Entonces vuelva a descargar ese archivo de crear una red simple para que nos cercioremos de que no haya que sea problema del archivo que usted tiene. ¿Listo? Vamos a descartar sí. eso. Y lo prueba. Sí, señor, ya estoy buscando acá. Usted bueno. lo envió la semana pasada, ¿cierto? Sí, sí, señor. Bueno, entonces continúo. Aquí en las conexiones eh, ya no vamos a buscar eh, elementos eh, como los end device o los de red, sino vamos a utilizar el rayito que aparece abajo que se llama conexiones. Entonces, ese rayito cuando yo lo selecciono tiene una serie de cables que están dibujados con colores en la parte inferior. Y esos son los cables que yo tengo que empezar a buscar. Por ejemplo, eh, esta línea que aparece aquí eh, en la parte inferior, la tercera, eh, que aparece acá, eh, cuando yo la selecciono, él me muestra cuál es el nombre. ¿Listo? Entonces me está diciendo que hay un copper straight through y ese cable que está ahí es el cable directo. Ese nombre por allá alguna vez lo, lo habíamos mencionado en el laboratorio de eh, terminación de cables para que se fueran familiarizando. Sin embargo, si no se acuerda, no se preocupe, ese es el nombre de un cable directo, sí. Y ese nombrecito, eh, miren que el cable es una línea negra, eh, pues que no se, eh, digamos que no pasa nada con esa línea, sino es una línea continua. Bien, entonces ese es el cable directo. Mientras que el que está al lado dice que es un crossover y ese crossover es el cable cruzado. ¿bien? Entonces ahí nos está diciendo que necesitamos es un cable directo es la línea contigua y el crossover pues es el que tiene la línea punteada. Bien. De resto aquí hay más, más cables, ¿no? Pero después pues miraremos qué, qué otra funcionalidad tienen los cables. Por ahora nos dice selecciones de cable, ¿sí? Uno se va hasta el PC, miren que ya el puntero de mi mouse ha cambiado, ya apareció como una conexión de un cable. Voy hasta el PC, selecciono con un clic, el clic que siempre utilizo para seleccionar es el izquierdo y ahí me muestra cuáles son las, las posibles conexiones que yo tengo entonces pues yo sé que es un cable de red no lo voy a conectar al USB ¿sí? miren que aquí tenemos dos opciones de USB por supuesto no lo voy a conectar al USB eh, y pues hay una palabra que me habían dicho que tenía que buscar que es fase ethernet miren acá y ahí está eh, en color amarillo pues la conexión entonces yo ya sé que el puerto puede ir ahí Bien. entonces en este caso lo selecciono y ya tengo conectado de un extremo. Ahora me dice conéctelo al otro eh, equipo, que en este caso es el router inalámbrico. Y voy a presionar encima del equipo una vez. Y ahí me aparecen las opciones de conexión. Si se dan cuenta, ahí no aparece la opción Giga Ethernet, pero sí aparece Ethernet 1, 2, 3, 4. Entonces voy a conectarlo al Ethernet 1. ¿Listo? Y en este momento ya está conectado el cable. Bien. Lo único que tenemos que esperar de pronto es a que este puntico naranja cambie. Si no queremos esperar mientras que él digamos que hace una sincronización del dibujo, entonces utilizamos este botoncito que aparece acá. Listo, esto es un botón de acelerar. Entonces utilizamos este acelerar para que sea más rápido la sincronización entre esos dos equipos. Entonces voy a presionarlo. Miren que ahí con solo una presión pues ya cambió a color verde. Eso me sirve para qué. Para que yo con este, esta forma de acelerar el tiempo, eh, pues la sincronización sea muy rápida. Eh, se darán cuenta que cuando cada vez que ustedes abran el, el simulador, eh, pues todos los equipos van a intentar eh, van a intentar sincronizarse. Entonces ahí se va a demorar. Y entre más equipos, pues más tiempo se va a demorar. Entonces, lo ideal es que sí, hay que sincronizar, pero pues usted acelera un poquito el tiempo. Y listo. Bien. Y ese se sincroniza ahí. Bueno. Esa es una conexión entonces para que lo tengan en cuenta. Es un cable directo. ¿Listo? Y esas son las conexiones que en algún momento estamos haciendo. Eh, lo otro es que eh, nos dice que ahora cojamos el router inalámbrico. Necesita un cable de cobre de conexión directa para conectarse al cable modem. ¿Listo? Esa es una de la siguiente conexión. Un y juega un cable de conexión directa. Y eh, vamos a conectarlo eh, a una interfaz eh, de internet del router y a la interfaz del puerto del cable móvil. ¿Listo? Estas son las dos conexiones: una en el router inalámbrico a la interfaz que está marcada como internet y la otra es al puerto del cable móvil. Entonces vuelvo y juega al mismo cable, lo selecciono, me voy al router. Seleccione el router y miren aquí de primeras la palabra Internet. Si se dan cuenta, Ethernet 1 ya no aparece porque ya está utilizado. Entonces, cuando usted no vea elementos eh, ahí, sepa que existen, pero no los ve ahí, es porque ya están utilizados. ¿Listo? O usted ya conectó algo. Si se dan cuenta, pues nosotros ya conectamos el PC, así que ya Ethernet 1 está eh, ocupado. ¿Listo? Bueno, voy a seleccionar Internet y me voy a ir al cable modem. Y el cable modem tiene dos conexiones. Una que dice puerto 0, que no parece una conexión eh, para ese cable. Y la de abajo, que dice puerto 1, es así, parece la conexión a ese cable. ¿Listo? Entonces voy a conectarla en el de abajo. ¿Sí? Y ahí, como está un poquito acelerado, miren que una vez ya sincronizó. ¿Sí? Ahí ya tenemos la siguiente conexión. Como tercero, me dice el cable modem necesita un cable coaxial para conectarse a la nube de internet. ¿Sí? Seleccione el cable coaxial eh, dentro de los dispositivos y conecte la interfaz del puerto y a la interfaz coaxial 7 de la nube de internet. Bueno, miremos, igual es un cable coaxial. Eh, voy a bajar aquí. Si ven aquí el amarillito que está eh, después del cruzado es fibra. Ahí abajo dice fiber. Eh, aquí hay un cable de teléfono. ¿Sí? Por aquí dice que hay un cable coaxial. Y ese es el que necesitamos. Entonces voy a seleccionar el cable coaxial, que ese es el azul. Me voy al cable modem. La única interfaz de ese cuenta que es como la entrada de un cable coaxial. Tiene un centro en la conexión. Entonces, ese es un cable coaxial. Selecciono el puerto cero. Y ahora me voy a internet, que es la simulación de la conexión del equipo del proveedor. Y aquí voy a buscar dónde está el cable coaxial. Miren que aquí hay ese equipo que está ahí. Hay una forma de conectar por el modem. Por aquí hay unos cables seriales. Son otro tipo de conexiones. Pero pues el único coaxial que tengo es ese que dice coaxial 7. Entonces ahí ya puedo hacer la conexión. Listo. Y ya tenemos entonces esos tres cables conectados. Si ven esos dos, esos triangulitos verdes, pues es que significa que ya tenemos la conexión funcionando. Bien, esa es la parte entonces de conexión. Para que lo encuentres, ese es el paso 3. Y esta es básicamente la parte inicial. Lo otro ya es configuración de equipos. Sin embargo, pues eh, esto tiene que ver con un protocolo que no hemos visto, pero bueno, ya en general se los había explicado cómo funciona. Eh, sin embargo, pues vamos a hacer la, eh, los pasos, ¿sí? sin ir a profundizar mucho en ese protocolo, porque después pues hacemos un ejercicio para hacer eso. Bien, en esta parte dice que conectará un PC y una computadora portátil al enrutador inalámbrico. La PC se conectará a la red mediante un cable de Ethernet, que eso ya lo conectamos. Eh, para la computadora portátil, nos toca reemplazar la NIC, porque en este momento la NIC del portátil, o por defecto, la NIC del portátil es cableada. Entonces aquí me dice que la vamos a cambiar por una NIC inalámbrica. Y entonces nos toca cambiar eh, la tarjeta. Ya va, más de uno ya intentó también hacer el cambio y ya vimos que hasta. Que tuvimos problemas, que si no encendíamos el equipo entonces pues no funcionaba. Pero bueno, eh, voy a seleccionar aquí el equipo portátil. ¿Listo? Ahí está eh, la configuración que habíamos tenido anteriormente. Me voy a la parte física, que está en la parte superior, Physical. ¿Listo? Miren que el equipo, vamos a darle aquí un Zoom In. El equipo en, tiene un botón y ese botón ahorita está con, encendido en verde. Entonces, eso significa que el computador está encendido. Entonces, como usted va a cambiar hardware, no se le olvide que lo más probable es que usted siempre tenga que apagar el equipo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Pues lo apagamos. ¿Bien? Y miren que la, el botón verde ya se acabó. Ya se apagó. ¿Bien? Voy a ir aquí al ladito. Miren que aquí está la simulación de tarjetas. Eh, realmente la tarjeta es esta pequeñita que aparece de color gris. Y lo que yo voy a hacer en este momento, pues, es seleccionarla. Miren que la puedo arrastrar. Si ven ahí la, la tarjeta la estoy arrastrando. La tengo seleccionada todavía. Y lo que puedo hacer es de pronto llevarla al grupo de nombres que aparece a la parte de izquierda. Y suelto. Suelto mi selección. Entonces miren que ahí el portátil quedó sin la eh, tarjeta. Entonces le acabo de quitar eh, la tarjeta cableada. ¿Y ahora qué necesito? Pues reemplazarla por la inalámbrica. La inalámbrica es esta primera que dice... WPC300N, ¿listo? Aquí hay otras variaciones de tarjetas, pero vamos a utilizar esa que dice WPC300N, ¿listo? Bueno, esa WPC300N también la puedo arrastrar desde el nombre y la ubico en el espacio vacío y suelto. Entonces ahí ya queda la tarjeta inalámbrica. ¿Bien? Entonces miren que ahí ya hice un cambio de tarjeta, que esa es una de las cosas que uno puede hacer en varios de estos elementos. Esto ya me permitiría encenderlo. Ahora sí, voy a encenderlo. ¿Listo? Y en este momento el equipo, pues, ya le cambié la tarjeta. Tiene una tarjeta inalámbrica y el equipo está encendido. Ese es el cambio que inicialmente toca hacerle. Por aquí le dice que, eh, bueno, que te va a conectar también, pues, al, al router inalámbrico. Pero hasta el momento, pues, le hemos es, eh, cambiado la tarjeta para que nos podamos conectar. Todavía no está conectado, ¿no? pero sí ya le cambiamos eh, la tarjeta, por lo menos. Y ya nos podemos conectar de forma inalámbrica con el portátil. Ese es el cambio inicial que están haciendo ahí. Eh, dice, una vez más que ambos dispositivos finales están conectados a la red, verificar la conectividad de Cisco. Ah, bueno, esto es una verificación. Eh, para conectarnos de la forma inalámbrica o con este portátil, eh, por aquí también, en esta pantalla del portátil, hay una opción que dice desktop. Desktop es el escritorio y el escritorio pues tiene aplicaciones y las aplicaciones entonces tienen muchas cosas que hacer. Eh, como esto es un portátil y necesito conectarme de forma inalámbrica, entonces miren que acá abajito hay una opción que dice PC Wireless. PC Wireless es la opción para eh, conectarnos o para mirar la configuración de conexión. ¿Listo? Entonces voy a seleccionar este, este icono. Que aparece aquí de segundas, mírenlo acá, es este. El que dice PC Wireless. Y voy a entrar por ese icono en el portátil. Recuerden que utilizamos dexto que está en la parte superior. Bien. Ahí me simula eh, una interfaz gráfica. Eh, yo lo que voy a buscar es la pestaña que dice Conectar o Connect. Listo. Y si de pronto no me aparecen las señales que él detecta, eh, hay una opción que se llama refresh está por acá entonces uno eh, utiliza la opción de refrescar para pues que él cargue las redes inalámbricas que él detecte alrededor sin embargo si usted se da cuenta él detectó una red inalámbrica que se llama home network entonces él la está detectando cerca entonces qué voy a hacer en este caso ya que la está detectando mire aquí está la red inalámbrica entonces le voy a decir que simplemente se conecte mire aquí está el botón que dice conectar entonces, a ese Hub Network le voy a decir conectar. Bien. Eh, también, bueno, si quieren, eh, pueden observar el gráfico. Ahí tenía las instrucciones, pero el gráfico, si ustedes se dan cuenta, el gráfico ahora tiene unas líneas entre el portátil y el wireless router. Entonces, eso significa que ya tiene eh, una conexión. ¿Listo? Si se pasan a la pestaña de link o de la pestaña de información, también ahí nos dice que hay una conexión exitosa. Esa que dice, usted tiene, you have successfully, esa es una conexión exitosa, eh, que ha aceptado pues el access point o el punto de acceso. En este caso, nuestro punto de acceso es el que, llama, el que llamamos wireless router. ¿Bien? Y ahí nos está diciendo básicamente que se conectó. ¿Listo? Esa es la conexión bastante sencilla. Se darán cuenta más adelante que hay otros tipos de conexiones y otras formas, pero pues ahorita no nos vamos a enfocar a inalámbrico porque no hemos visto eh, otros temas adicionales. ¿Listo? Bien, y ahí ya tenemos conexión. Bien, para que lo tengan en cuenta. bueno entonces mire que ya están los dispositivos conectados eh, ahora qué nos está diciendo las instrucciones ya los conectó sí ya tiene usted conexión entonces ahora tenemos que ir a una parte de la configuración del pc para probar listo para probar que efectivamente sí me puedo conectar hasta hasta un extremo de la comunicación que es el del servidor entonces el pc como está por red cableada ¿sí? hay que verificar que se le tenga que le tenga asignada una dirección ip o que haya un identificador propio para ese pc listo eso es lo que vamos a ir a verificar y después hacemos la prueba entonces voy a cerrar aquí el portátil todavía no lo necesitamos vamos al pc voy a seleccionarlo listo y aquí podemos ver bueno la parte física ustedes ya la conocen la parte de configuración también se podría utilizar, esta parte de configuración. Eh, y aquí también esta parte que dice desktop. ¿Listo? Bueno. Entonces, voy a ver primero eh, la opción por el lado de desktop para que lo tengan en cuenta. Como vamos a verificar las direcciones IP, si ustedes ven el primer cuadrado del lado izquierdo, tiene la opción IP configuración. ¿Listo? Entonces, esa me sirve para trabajar. Si no, pues aquí en la pestaña configuración también hay otra opción. ¿Listo? Bueno, voy a entrar aquí a IP configuración. Y esta información que aparece ahí, pues es lo que tengo en este momento. ¿Listo? Bueno. Mm, si ustedes se acuerdan, yo les había mencionado que eh, la asignación de las IP las hace eh, un protocolo que se llama DHCP. Y si ustedes ven por aquí a un lado, pues aparece DHCP. Solo que no está seleccionado. Porque si no lo asigna un servidor, si no hay un servidor de DHCP, entonces yo lo hago de forma manual. A eso lo conocemos como una asignación estática. ¿Bien? Entonces en este momento usted podría seleccionarlo de forma estática. ¿Listo? Sin un servidor y pues no hay problema. Usted le coloca aquí los datos. Mire, aquí aparecen los datos para colocar en todas estas casillitas. ¿Bien? Y lo mismo pasa si usted tuviera pues una configuración IP versión 6. Pero eh, ahí nos están diciendo que hay un servidor de DHCP. Entonces, pues yo debería seleccionar esta parte de acá, ¿listo? La que dice DHCP porque hay un servidor de DHCP. En este caso, el que nos es, está ofreciendo ese servicio de DHCP es el router wireless, ¿listo? Él está configurado para ser DHCP en este momento, entonces él no es el, el que nos va a dar la dirección eh, si no utilizamos el desktop, yo les había dicho aquí que la pestaña configuración también me podría servir, porque recuerden que nosotros tenemos una conexión FASE Ethernet conectada. Miren acá, FASE Ethernet, donde dice interfase. ¿sí? Miren que aquí también hay una conexión por Bluetooth, pero no nos estamos conectando por Bluetooth, nos estamos conectando por FASE Ethernet. Entonces la selecciono y me aparece algo similar, ¿sí? un poquito más simple, pero algo similar. Miren que aquí dice configuración IP, DHCP y estática. ¿sí? En este momento está como estática. ¿sí? Esa sería la misma opción que tenemos ahí. Eh, por aquí hay algo que conocen, conoce como la MAC address. Mirenla ahí. Bueno, esas otras cositas que pueden aparecer ahí. O IP versión 6 por acá. Bueno, entonces eh, esas dos partes, como les decía, pues son dos elementos que yo puedo utilizar voy a presionar aquí donde dice DHCP en este momento él hace las solicitudes aparece una dirección que asigna el enrutador y esa dirección miren la acá abajo en este caso es la 192.168.0.3 entonces en este momento en las asignaciones que está haciendo el servidor de HCP pues le acaba de asignar una IP al PC y ese PC pues queda con la 192.168.0.3. Si ven que está como en gris. Esa parte gris es porque yo no la puedo mover. ¿sí? Como no la puedo mover. Pues entonces es porque me la asignó alguien. Y eso es automático. Entonces ahí no tengo nada más que hacer. ¿sí? A menos que el servidor pues estuviera mal configurado. Pero aquí pues en estos ejercicios. El servidor de HCP está bien. Por ahora. Bueno. Entonces ahí ya el PC tiene eh, una IP. ¿Listo? Voy a ver el portátil. Voy a ir esta vez a desktop. ¿Listo? Y si se dan cuenta del portátil, sí estaba con el DHCP automático. Entonces, él ya tomó los datos de eh, direccionamiento y él ya tiene configurado el DHCP automático y las, direc y las direcciones que él necesita. Entonces, hasta ahí esa eh, configuración, pues no tenemos que hacerle nada porque todo está automático. Bueno, eh, siendo así, mirando las dos configuraciones que eso es lo que uno mira, que sí haya funcionado el servidor de DHCP, ¿sí? que este señor que está aquí, que es el wireless router, que se está haciendo de DHCP, eh, funcione, entonces ya se dieron cuenta que él le trasladó una configuración al PC y le pasó una configuración al equipo portátil que eso era lo que estábamos verificando en este momento. ¿Bien? Lo otro es que eh, ahora sí necesitamos hacer qué? Una conexión. ¿sí? Y en este caso, pues la conexión la podemos hacer desde el PC remotamente ¿sí? hasta el servidor. ¿Bien? Y el servidor, pues es este que aparece acá, ese ¿sí? que ya estaba en la simulación. Eh, no significa que no podamos hacer otras pruebas, pero pues la idea es probar todo el recorrido más largo que ya debería funcionar sino pues uno hace recorridos más cortos. Entonces, una de las cosas que uno hace al probar es, por ejemplo, probar al dispositivo que está más cercano. Supongamos que estamos en el portátil y vamos a probar lo más cercano que tengamos, que en este caso sería el wireless router. Entonces, yo tengo que apuntar a hacer una prueba hasta el wireless. Y después de que yo ya me cerciore que la prueba eh, está hecha hasta el wireless, pues continúo hacia otro equipo y así sucesivamente hasta llegar al que necesito. Entonces se hace una prueba por pedacitos o se hace una larga de una vez. La larga, pues sí, va a pasar por todo el recorrido y nos va a asegurar que todo está funcionando. Voy a mirar un momentico aquí qué prueba es la que me están pidiendo. Bueno, esta es la configuración. Cierre la configuración por acá. Cuando se le solicita escriba ipconfig, bueno, eso ya es otra cosa de configuración. Eh, para revisar también la configuración, y dice: pruebe la conectividad al servidor cisco.srb. Ese es el servidor que tenemos al otro lado. ¿Listo? Bueno, donde me dice que utilice una prueba que se llama ping. ¿Sí? Esa es una prueba bastante sencilla que uno puede hacer para probar que hay comunicación de, extrem de un extremo al otro. Entonces lo estamos haciendo desde el PC hasta el servidor. Bueno, voy a ir hasta allá. Entonces vamos a hacer una conexión o una prueba eh, desde este PC hasta este servidor que se llama cisco.srb. ¿Listo? Esa es la prueba que vamos a hacer. Voy a entrar al PC. ¿Listo? Voy a ir a desktop. Aquí cuando ya esté en estas pantallitas, si yo quiero volver a los menús o a los iconos, simplemente voy aquí al lado derecho y cierro eh, la pantallita con esta X y él me vuelve otra vez a todas las opciones que tenía. ¿Sí? Esa es la forma de, de volver a esta, a esta ventanita. Selecciono, ya no necesito esta, entonces voy aquí a la X del lado derecho y vuelvo otra vez a los botones, ¿sí? a los iniciales del texto. Bueno, en este caso es una prueba que se hace por una opción que se llama Command Prompt. ¿Listo? El Command Prompt, la eh, ventana del CMD, si lo quieren poner así, eh, que tenemos en un PC, pues es la misma. Esto es una simulación de esa ventana o de la ventana de comando de un sistema operativo. ¿sí? Recuerden que esto es simulado, así que no es que tengamos un sistema operativo en sí, sino que eso es una simulación de lo que podría ser toda esa línea de comandos. Pues, bueno, en este caso, entonces, voy a digitar... Ah, bueno, primero nos decía que... Digitaramos la verificación de la configuración. Por aquí... Mmm, por aquí... Aquí está, a ver. Por aquí hay un comando que se llama ipconfig barrita all. Ese es el que nos va a mostrar la configuración. Yo ya se los había mostrado en algún momento, pero bueno, voy a volverlo a hacer se los había mostrado con mi equipo ahí está pc ipconfig all y lo que me debe mostrar es la configuración que tiene eso simplemente es para mirar lo que tiene ese more o ese más al final pues lo puedo eh, ejecutar con una barra espaciadora presiono una vez la barra espaciadora y él ya termina de cargar lo que estaba lo que acá falta listo si se dan cuenta tenemos una conexión fase ethernet y lo otro que me permite conectar el pc pues es un conex una conexión bluetooth de la cual pues no estamos utilizando ninguna conexión bluetooth pero sí estamos conectando con, eh, eh, utilizando el fase ethernet listo esas es son las dos conexiones que, nos que habíamos visto en el pc eh, claro que solo estamos utilizando una no no las dos sino una recuerden que no estamos conectándonos por bluetooth porque tenemos un cable ethernet conectado listos Jason, iba a preguntar algo. Sí, señor. Dice que, sí, señor. que tengo este PC, ¿de qué versión son los archivos? Eh, Jason, si ya tiene instalado Packet Tracer, eh, el Packet Tracer reconoce el archivo, simplemente tiene que ejecutarlo con doble clic, no hace nada más. Profesor, bueno. yo lo estoy ejecutando con doble clic. Ya lo tengo descargado. Le doy, le doy doble clic o le doy abrir. ¿sí? Mm -hmm. Y me dice que File Packet Trace Create a Simple Network Panic is not compatible con esta versión de Packet Trace. ¿Se lo Packet Tracer? Eh, pues. O sí, ya sí, sí, instalado. está instalado. ¿Ya, estaba no, instalado. ya está instalado. Bueno, entonces eso sí, es señor. lo que le está diciendo. Como ya está instalado, puede tener una versión vieja, entonces resulta que usted tiene que instalarlo. Por eso le decía que toca descargar el paquete Tracer también. Ah, ¿y cuál descargó, instructor? La última versión que tenga y que sea compatible con el equipo. Listo, sí señor. Recuerde que están recursos. Listo. Sí. Yo les pasé sí. los instaladores la sesión pasada, ¿no? Eh, los instaladores sí sí, sí están señor aquí, en recursos, no sé están. aquí donde dice recursos ah sí app sí, app sí señor sí. ahí está el, sí. el instalador listo entonces primero instale sí señor. ahí está para in, pa instalarlo listo sí, señor. entonces primero instale antes de abrir el archivo bueno entonces volvemos acá a mi ventanita ¿Bien? aquí ipconfig all simplemente es para mirar la información no es para nada más eh, aquí estamos viendo información. Si ustedes se dan cuenta, aquí está la dirección IP. ¿bien? Que fue la que nos asignó el servidor de HCP. Aquí simplemente es para verificar. ¿sí? La prueba no la hemos hecho. Aquí simplemente estamos verificando. Abajo voy a, entonces a colocar ping espacio. ¿sí? Ese es el comando de prueba. Después haremos más pruebas, no se preocupen. Eh, el comando ping es un comando de un protocolo que tampoco hemos mencionado mucho, pero bueno, eh, más adelante les hablaré un poquito más. Y aquí lo que vamos a hacer es una prueba al servidor. Entonces recuerden que nosotros podemos hacer una prueba a la dirección IP o podemos hacer una prueba al nombre de dominio. ¿Sí? Para eso también habíamos hablado cómo funcionaba el DNS anteriormente, como para que fueran conociendo qué era lo que hacía el DNS. Así que yo podría hacerle una prueba al nombre. Entonces en este caso, por ejemplo, www. SRB. ¿Sí? recuerden que ese es el nombre que nos dieron en el servidor yo estoy tratando de apuntarle pues a ese nombre y el www pues acuérdense que esa es la eh, estructura que tiene una dirección url eh, en internet o en el navegador si quieren también ponerlo por ahí listo entonces con ese comando que dice ping www.cisco.srb le estoy apuntando al nombre de dominio Recuerden que para que él reconozca la IP, entonces primero tenemos que hablar con el DNS. El DNS me resuelve ese nombre, me regala la IP y me dice, "Mire, la IP de ese equipo es tal" y hace la prueba, ¿listo? O hacemos la comunicación ya con esa IP. Aquí se demorará un poquito porque pues el DNS de pronto no encuentra todavía el, quién es ese señor, ese tal punto eh, hasta que él pues haga la prueba, ¿listo? Se demora un poquito. Ahí ya empieza a responder. Y la respuesta es la que nos aparece ahí. Nos está diciendo que hay una réplica o que hay una respuesta desde una dirección IP. ¿Listo? Aquí hay una dirección IP, miren. Esa dirección IP es la dirección del servidor. Ya la, ya la vamos a ver ahorita. Dice 209, 165, 200, 225. ¿Listo? Voy a entrar un momento al servidor para que vean a un ladito. Ya le coloco otra vez la, la pestaña de comandos. Y si ustedes se fijan, eh, la dirección que le asignaron al servidor, que es esta que está aquí, eh, es la misma que me está respondiendo. Miren. 209, 165, 200, 225. O sea que la prueba que estamos haciendo sí está funcionando. ¿Sí? Lo otro que les decía, de pronto yo, bueno, es muy complicado que uno se sepa la IP, pero no significa que uno no pueda hacer la prueba a una IP. Por ejemplo, ping, voy a escribir la IP del servidor 209.165.200.225. ¿sí? Y esa prueba debería funcionar. Si funcionó con el nombre. Eh, pues debe funcionar con la IP, ¿no? Presiono Enter y miren que ahí está respondiendo esa IP. Ahí envía cuatro paquetes y los cuatro, pues, son respondidos. ¿Cómo sé que envié cuatro paquetes? Aquí abajito dice enviados cuatro, recibidos cuatro y perdidos cero. Entonces, ahí me está diciendo que no perdí nada. Los cuatro que envié fueron los cuatro que recibí. Entonces, miren que estoy haciendo la prueba. Eh, hacia una IP o hacia un nombre de dominio. Listos, para que lo tengan en cuenta. Y ese es el que la prueba que estamos haciendo desde el PC o el ejercicio, lo que nos dice que es la prueba. Lo otro que puede hacer prueba, si no es desde esa ventana de comandos, por ejemplo, aquí me dicen prueba desde el portátil. Yo voy al portátil. Voy a desktop, pero acuérdense que aquí hemos visto la configuración, entonces voy a cerrar un momentico la configuración y voy a entrar no al Command Prompt, que está eh, el que dice Run, sino voy a entrar al web browser. ¿sí? Este también tiene un simulador del web browser, o sea que aquí en el web browser eh, también voy a eh, acceder. ¿sí? Vamos a ver si aquí lo carga rápido. Y este Packet está demorando. Yo creo que a mi equipo le está pasando algo, pero bueno. Lo he notado más lentico estos días. Bien. Eh, y se cerró. No puede ser. Ah, no, aquí está. Aquí está la ventana, se me fue para atrás. Listo. Esto, aunque usted sea eh, muy eh, básico, eh, esto es un web browser o esto es un navegador. Y en algún momento, aquí donde dice URL... Es donde voy a colocar el nombre de la página a la cual voy a acceder. Entonces, en este caso sería www.cisco.srb. ¿Listo? Esa es la página del servidor. Recuerden que ese es el nombre del servidor. Y le digo Go. Y como yo les decía, pues eso no es que tenga la super página, no es que tenga una página web diseñada, sino apenas ellos alcanzan a simular una paginita muy sencilla con algunos menús muy básicos. ¿Bien? Pero esto quiere decir que yo ya tengo una carga de una página ¿sí? y esa página pues está en el servidor. Entonces ya la estoy cargando aquí en el equipo portátil. Eso significa que yo tengo conexión hasta el servidor. ¿Bien? Pero lo estamos probando en este caso desde el web browser o desde el navegador. ¿Listo? Entonces esa es la otra prueba que ellos dicen que en algún momento hagamos, que es probar el web browser también. Entonces miren que hay varias pruebas. Eh, puedo hacer una prueba desde línea de comandos, que es esta ventanita negra. Puedo hacer una prueba desde el web browser. Cargar una página es una prueba. O eh... ah, bueno, la de, la de comando fue que hicimos dos, ¿no? Eh, la prueba de el nombre o la prueba de apuntar a la dirección. Esa es la otra prueba que hicimos. Básicamente hicimos como tres pruebas en un momentico. ¿Bien? Sin embargo, pues esto tendremos un laboratorio para hacer pruebas y configurar, que no se preocupen más adelante. Eh, les quería era mostrar pues, que es bastante sencillo seguir instrucciones y que se complete todo. ¿Bien? En estos Packet Tracer no hay nada más que hacer ahí, simplemente era seguir las instrucciones. Eh, cuando tenga las instrucciones, por aquí abajo hay una opción que dice chequear resultados. Y aquí en chequear resultados, mire, me dice felicitaciones, ha finalizado esta actividad. Aquí donde dice assessment items, básicamente me tiene aquí chuleado dos eh, formas o dos cosas que de pronto yo hice, que era verificar la IP y algo, y la máscara, o obtener una IP y una máscara, que ya ahorita hablamos de eso, y eh, eso es lo que él verificó realmente. ¿sí? Y me dijo que felicitaciones, que ya ha terminado. Entonces, esas es son las instrucciones de este ejercicio. Si lo quieren probar, es bastante sencillo. Eh, si ya lo probaron, pues espero que lo hayan entendido eh, básicamente cómo funciona. No es que sea tan complejo, pero es una manera de probar cómo va funcionando cada una de las cosas en Paquet Tracer, ¿sí? Para irnos familiarizando. Ahorita no necesito eh, que usted me entregue necesariamente los, eh, todas las simulaciones. Por ejemplo, esta no hay necesidad de entregarla. Eh, pero, pues por lo menos vaya mirando a ver cómo funciona, porque si no, pues eh, ahí seguirá toda la vida y no va a poder hacer que eh, funcione esta cosa. ¿Listo? Que es Packet Tracer. Jason, eh, me está solicitando con qué aplicación quiere abrir el archivo. Eh, dígale que es Packet Tracer. Busque la aplicación sí. y dígale que es Packet Tracer si ya lo instaló. O sea, el Packet Tracer ya está instalado acá en este en, este, en este equipo. Sí. Pero entonces, cuando yo le doy, le doy eje, eh, eh, para ejecutar, me dice buscar aplicación en Microsoft Store. Entonces, le doy pues, más aplicaciones, buscar otra en el, aplicación en el equipo sí. y me bota un poco de archivos que están en el disco local C. ¿Sí? Son demasiadas carpetas. Acá hay una que dice Cisco Packer Trace 8.0. Le doy en esa y en la parte de abajo... Hay, hay como un, un instalador que dice Unis00, entonces pues lo elijo porque es el único que se ve que es instalador y el único que me deja elegir porque los otros son carpetas. Y pues entonces me dice que si quiero permitir que esta aplicación eh, pues realice cambios en el dispositivo, pues le digo que sí. Entonces sí. pues me, me dice, ¿Are you sure you want to completely? Remove, o sea que para poderlo completar tengo que remover Cisco Packet Trace eh, de, de 8 el 8.0. Entonces le digo que sí. ¿Sí? Entonces lo hace. ¿Usted pero... está instalando packet tracer o está reinstalando packet tracer o está abriendo el archivo? No, intenté abrir el archivo y no me dejó. Con el packet trace que ya está acá. O sea, ya estoy logueado y todo. Sí. Y pues, como no me dejó. Eh, usted me indicó que descargara nuevamente Packet Trace de la página de, de Networking Academy, ¿sí? Entonces, sí. pues, yo me fui y me, me, me fui a la página y me fui a recursos y en recursos, pues, me fui a Packet Trace y me voté pues, al 8.2, ¿sí? Entonces, sí. pues, tengo ese archivo aquí eh, en, en las descargas, pero entonces no es como un computador no, normal cuando yo trato de ejecutarlo bueno pues es un computador ¿no? pero pues los viejitos cuando yo trato de ejecutarlo pues me sale ejecutar como administrador en este caso no me deja ejecutarlo como administrador sino que me dice abrir. Entonces le doy en abrir y me dice que con qué aplicación quiero abrir el archivo. Entonces pues en, en esas en esas aplicaciones que me, que me que me está dando las opciones para abrir está mostrando Adobe Acrobar, Atom, Blog de notas, Firefox, Internet, Modbarte, Paint, Media Player, esto Word, WordPad. Bien, eh, y pues... El problema entonces es que usted el su computador no está reconociendo las extensiones de los archivos. Entonces ni siquiera está reconociendo que es un instalador. Eh, no sabe qué hacer con el instalador eh, porque no lo reconoce como un instalador. Entonces, pues ahí no puede instalar usted la aplicación. Le recomiendo, sí, de pronto, que... si sabe crear una sesión adicional, cree una sesión a ver si en esa sesión hace lo mismo. ¿Listo? Ah, ok. Listo. No, pero aclaro, ahí lo que pero usted la... me está diciendo es que su computador no está reconociendo ninguna extensión, ni siquiera un instalador lo está reconociendo. Entonces, eso sí, ya es un problema no, del pues... sistema operativo. Sí, no, no es el mío, sino es, pues la verdad, es un computador del entonces ahí hay un problema porque eh, si usted no es administrador y, y no puede hacer algo diferente eh, en ese computador, pues no le va a dejar instalar. Entonces ahí hay un pequeño problema de permisos. Pero si es uno del centro, pues trate de mirar a ver si de pronto hay una persona que le pueda ayudar y eh, tratar de instalarlo. No sé si de pronto usted está en otra sala que no sea un ambiente de formación. Pero pues en los ambientes de formación, si se, si se da cuenta de pronto hay acceso a instalar cosas, entonces pues ahí no tendría problema. Pero si está en otro lado, sí no le aseguro nada porque yo no conozco todos los computadores del SENAI. Entonces ahí sí necesita no. alguien que, que le ayude con ese portátil. O ese equipo. Sí, o sí, no. no, pues estoy en. Estoy en, en un ambiente de formación. Eh, uh -huh. Si hay alguno. De algunos sí eh, les he eh, pedido pues esto orientación y no no se ha podido o sea ayer ayer también estuve estuve en eso y pues solicitar si por favor me ayudaban a, a instalarlo pero no no se ha podido en el computador bueno pues, no sé en qué salón está mírese por ahí no sé de los que hemos estado anteriormente yo sé que el 316 funciona el 316. En el 320, en el, en el ambiente 320 estoy. Bueno, no sí sé si no lo conozco. Pues yo sé que en el 316 usted sí puede instalar lo que quiera, así que ahí se sí le debería funcionar lo del paquete tracer. Y debería en reconocer. Los... el 320 no sé cómo está. ¿En todos los computadores de ese ambiente se puede? Eh, que yo sepa, sí. Uy, instructor, voy a tratar de... Bueno, listo. Gracias. Bien. Entonces, eh, como les decía, eh, ese ejercicio pues no es tan necesario, pero el resto sí ya eh, lo pueden subir. Recuerden que ya está habilitada eh, el enlace para subir la actividad de la semana pasada, que era la guía número uno, y ahí ya la pueden subir el día de hoy eh, esa actividad. Listos para que lo tengan en cuenta. Eh, de igual forma ya está eh, la guía número dos, que es la que vamos a trabajar esta semana. Ya está también montada en plataforma. Es esta que les voy a mostrar aquí en pantalla y esta es la que toca solucionar que tiene que ver con eh, direccionamiento IP. Bien, para que lo tengan en cuenta. Entonces, esta guía también ya está en la plataforma eh, montada. Esta sería la guía número 2 eh, y le tengo el nombre de mm, guía de introducción al direccionamiento IP. ¿bien? Recuerden que esta también está eh, acompañada con un taller que les recomiendo que lo practiquen porque sí lo necesitamos. Eh, practicar mucho, ya que esto pues tiene unas operaciones que son supremamente importantes y que ya ahorita les voy a mostrar eh, y en el transcurso de esta semana pues les voy a mostrar esas operaciones, ¿listos? Para que lo tengan presente. Bueno, entonces ahora sí, vamos a nuestro tema de esta semana, que es el direccionamiento IP. En este caso, eh, recuerden que nuestro modelo OSI tiene una capa que es la capa número 3 esa capa del modelo OSI, eh, que se llama la capa de red, o del TCPIP, del modelo TCPIP, que se llama la capa de Internet, eh, hace lo mismo, en este caso esa capa 3 hace lo mismo eh, en el OSI, o la de Internet hace lo mismo en el TCPIP, pero esa capa pues trata eh, de esa eh, identificación, entre otras cosas, de que deben tener los equipos pues, para poder comunicarse entre ellos. Eh, si ustedes se acuerdan, ahorita hicimos una prueba entre un PC y un servidor, eh, los cuales estaban identificados. Entonces, cuando ya tienen una identificación, pues es más fácil realizar una comunicación entre ellos. Eh, ¿Cómo son esas identificaciones, entonces, para un equipo? Eh, se hacen a través de direcciones y en este caso la dirección IPv4, pues es una versión que ya estamos utilizando desde hace muchos años, décadas. Eh, no es la única, pero es una versión antigua que uno casi siempre utiliza a la hora de explicar cosas. ¿Listo? Si necesito una conexión a Internet, si necesito hablarme con otro equipo, necesito identificarme. ¿Sí? ¿Y si me identifico? Entonces tengo que utilizar un protocolo. Y ese protocolo es el protocolo de Internet. En este caso, la versión número 4 de ese protocolo. ¿Sí? Más adelante veremos la versión 6, pero inicialmente vamos a ver la versión 4, que es la más sencilla. Bueno, la, la versión 6 es sencilla, pero pues la gente la ve con muchas cosas, así que le parece muy difícil, pero es bastante sencilla. Bien, entonces ¿qué me va a identificar una IP versión 4? La dirección lógica de un host, ¿listo? O de un equipo que esté en la red. Entonces recuerden que nuestro diseño es lógico en este momento, ya no es físico. ¿sí? Ya no tenemos que identificar con los el cable, ya no tenemos que decir de qué puerto a qué puerto va. Sino en este caso tenemos que identificar las, red las redes y las direcciones lógicas que empleemos en ella. Entonces, si tenemos 60 equipos, vamos a tener 60 direcciones. ¿Listo? Y eso nos toca llevarlo a un archivo. Eso sí, de una vez les voy advirtiendo que toca a, a, eh, crear un archivo de direcciones. ¿Listo? Porque eso es parte de la documentación que debe tener una red. Bien, en este caso entonces, una dirección, pues me va a, a, a identificar un equipo. ¿Listo? Si lo hacemos de forma manual, ¿sí? Y no lo hacemos como por DHCP que hicimos ahorita. Entonces ahí tenemos un problema. Porque de forma manual yo le puedo colocar la IP de un equipo, se la puedo colocar a otro. Y entonces ahí ya empezamos a tener una inconsistencia. Porque hay dos equipos que tienen la misma dirección. Pero eso, ¿por qué sucede? Porque lo hacemos de forma manual. Y de forma manual nos podemos equivocar. Entonces ahí también hay una pequeña diferencia en esa. Asignación. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta que eso es bastante complejo por ese lado si nos llegamos a equivocar. Bien, entonces la dirección IP importante. ¿A quién se le coloca la IP? Pues básicamente al equipo, pero pues eh, digamos si lo vemos un poquito más cercano a la conexión, entonces básicamente se lo colocamos es como a la tarjeta de red. ¿sí? Entonces utilizamos una tarjeta de red y a esa tarjeta de red pues es la que tenemos que colocarle una dirección IP. Recuerden que yo puedo tener varias tarjetas de red, ¿sí? Varios tipos, formas de conectarme. Entonces, o porque ahí sí tienen varias tarjetas de red, pues hay que saber con cuál se está trabajando en sí. ¿Listo? Yo puedo tener tres tarjetas de red, pero solo me estoy conectando por una. Entonces, tengo que saber cuál es esa una, ¿sí? Porque si no, empiezo a, a, a configurar la que no es y eso nunca me va a funcionar. Ese es uno de los pequeños problemas, que yo no sepa ni siquiera cuántas tarjetas de red tengo. Si no sé, esas tarjetas de recuerdas tengo pues menos, voy a configurar de pronto la que, la que yo tengo, necesite. ¿Bien? Entonces, ese es uno de los pequeños problemas. Bien, entonces esos elementos cuando ya tienen una conexión, cuando ya tienen una dirección, perdón, entonces es cuando yo ya puedo conectarlos entre sí. ¿Listo? Por ejemplo, aquí hay un dibujito donde hay un señor en un escritorio y ese señor en el escritorio pues envía información, tiene una identificación que aparece ahí eh, y envía un paquetico o envía un mensaje a un servidor con una dirección también. ¿Listo? ¿Cómo llegó a esa, esa dirección? Pues porque el señor sabía que esa era la dirección. ¿sí? Si ese señor no sabe que está buscando esa dirección, que en este caso es esta, ¿sí? pues entonces el paquetico no llega hasta allá. ¿sí? Entonces, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que tenemos una dirección de origen, de donde sale la información. Y tenemos que llegar a algún lado, en este caso a la dirección de destino. Y ¿Sí? por eso es que son importantes que los elementos estén identificados, porque toca tener esas dos direcciones. ¿Sí? Hay que saber en este caso. Ya saben que si tenemos el nombre, pues también funciona, pero necesitamos un servicio adicional que se llama DNS. ¿Bien? Entonces, obligatorio tener la IP para identificar. Eh... Ah, bueno, este es el packet tracer que estaban viendo ahorita, el de conectarse a un servidor web. Ese es el que hicimos ahorita. Que ese es como un ejercicio. ¿Listos? Bueno. La asignación de direcciones se hace a través de una ventana. Esa ventana eh, tiene algunas propiedades de TCP/IP, del protocolo tcp completo. Recuerden que eh, en este caso no se utiliza el modelo OSI, sino el TCP/IP ya cuando se implementa. El modelo OSI es para explicar cosas. Y en este caso, pues él nos les menciona que tenemos una, una configuración TCP-IP y en esa configuración TCP-IP, pues tenemos unos datos que ingresar, si lo hacemos de forma manual. ¿Listo? Uno de los datos que nosotros tenemos obligatoriamente es la dirección IP. ¿bien? La dirección IP del elemento que estamos tratando de eh, identificar, organizar. ¿bien? Entonces, esas direcciones IP para que nosotros la reconozcamos, pues lo que hacemos es colocar, por ejemplo, un número en sistema decimal y el sistema decimal es muy fácil de identificar para nosotros. ¿Bien? En este caso, esa dirección que ellos están utilizando es la 192.168.1.5. Cosa que el computador en sí en sí, el computador, pues, no necesariamente es que él lea en decimal. Él muchas veces le toca leer en sistema binario, y entonces él, para leer ese número, pues básicamente lo que va a leer son unos y ceros, ¿sí? que es un sistema binario. Y ese sistema binario que tenemos ahí, entonces básicamente, o acá también está, en la parte gris, eh, ese sistema binario, pues esa es la dirección. ¿sí? Eh, ¿De qué tamaño es una dirección IP? Entonces, una dirección IP tiene 32 bits. Esa es la conformación de una dirección, 32 bits. ¿Cuál es la diferencia en esta, en esta conformación de estas direcciones IP? Que nosotros, para decir que esto, esto puede ser bit de otra cosa diferente, pero para nosotros decir que esto es una IP, entonces lo que hacemos es separar por puntos. Entonces usted ve por aquí que dice 192 punto. Y después 168 punto. Y después 1, punto y después 5. ¿Listo? Entonces, esa connotación, eh, cuando es en decimal, pues se llama una eh, dirección IP. Eh, si lo quieren tomar por el sistema decimal, pues en decimal. Y ese decimal adicionalmente es punteado. ¿sí? Refiriéndonos a los puntos que tenemos. Entonces, cuando usted me escribe una dirección sin los puntos, yo no entiendo el número. Ojo con eso. Sin los puntos, nosotros no lo entendemos como una dirección IP. Pero con los puntos, ¿sí? formando cuatro grupos, ahí sí lo entendemos como una IP. Entonces, es importante fijarnos en esos puntos. ¿Bien? Importantísimo fijarnos en los puntos. Por eso es que se llama un número decimal punteado. ¿sí? Para diferenciarlo de, de los otros números decimales que podemos escribir. Yo puedo escribir ahí 192. 168.15, eh, ¿sí? Pero para el que no conoce, pues esto no es un IP. ¿sí? Para el que no conoce, para el que no sabe a qué se está refiriendo, pues él perfectamente puede colocar aquí la separación de miles, aquí eh, otra separación, y decir que esto es 19.216.815. Y está bien, porque nosotros no hicimos la eh, organización bien, ¿sí? No colocamos los puntos donde deberíamos colocar los puntos. Entonces tengan cuidado con eso porque los puntos son supremamente importantes. Se darán cuenta que con estos unos y ceros, también hay mucha gente que lo que hace es separar los unos y ceros. En este caso, como son 32 bits, pues entonces coge grupos de a 8. ¿Listo? Entonces supongamos que aquí van 8, no los he contado. Pero digamos que aquí los 8 primeros, pues ese es el primer grupo, entonces colocan punto, siguen con los otros 8 puntos, siguen con los otros 8 puntos, siguen con los otros 8, ya. Ahí tienen los tres punticos. Entonces no se les va a olvidar que aquí también lo pueden encontrar en estos unos y ceros, la connotación punteada o la separación cada 8 bit eh, de este estilo. ¿Listos? Entonces esa es la forma de escribir una IP. No se les va a olvidar los puntos. Eh, si lo escriben en, en binario, son 32 bit. No son menos, no son más, son 32 bit. ¿Listo? 32 exactos. No ni más ni menos, 32. ¿Listo? Si es en decimal, pues usted ya sabe que aquí hay unos números decimales. Ya sabemos cuál es el número mayor que podemos armar con 8 bits, que lo hicimos la otra vez en clase, entonces ya sabemos hasta qué número es el máximo que podemos tener. ¿sí? Ese es lo máximo que encontraríamos ahí. Bueno, eh, importante, como habíamos hecho la clase pasada eh, o una de las clases anteriores, habíamos hecho una serie de conversiones, entonces para nosotros es supremamente importante que hagan conversiones. ¿Sí? Miren que aquí en la parte superior está un sistema de conversión. Bueno, están los cuatro octetos. O, o, ah, bueno, eso no se me olvida decirles. Como aquí hay 8 bits, 8 bits en cada grupo, eh, suelen encontrar esta palabra que se llama octeto. ¿Listo? El octeto son 8. Entonces ahí se refieren al octeto, pues a ese grupito de 8 bits, para que lo tengan en cuenta. Y si ustedes se dan cuenta, aquí hay una representación de esa conversión que estábamos haciendo anteriormente. ¿sí? Eh, solo que aquí pues no están colocando la base y el exponente, sino de una vez está el resultado. ¿sí? Aquí si se acuerdan, mire aquí este 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6 y 2 a la 7. ¿sí? Ahí está ya la respuesta de, de ese octeto. Eh, entonces, por eso es que es importante tener en cuenta esa parte de las conversiones. ¿sí? Porque aquí lo que hacen es jugar con las conversiones. Jugar con los elementos que estamos teniendo acá. ¿sí? Aquí colocaron los, el sistema binario. Este que está aquí es el sistema binario. O el número que están tratando de convertir. Y aquí abajito hicieron la multiplicación. ¿sí? Para los que se acuerdan de ese día, en la operación que hicimos. Entonces, 4 por 1 da 4. 1 por 1 da 1 y lo sumamos, y ese número, pues es el 5. ¿Listo? Sencillo, ¿no? Esa fue la conversión que hicimos la vez pasada. Y efectivamente, pues miren que aquí aparece el último octeto como un 5. Eso es lo que nosotros hacemos por lo general en conversiones y hay que tenerlo, pues, muy, muy presente. ¿Listo? Esa es una de las cosas que ahorita practicamos, pero para que lo tengan en cuenta, eh, se necesita. ¿Sí? Se necesita hacer esas conversiones y se darán cuenta que nos toca hacer operacioncitas. Eh, recomendación, si usted está en el cuaderno, eh, espero que sea uno cuadriculado y si no, por lo menos siga esta conformación de columnas. Ya sabe que la columna primera es la 1, después es la 2, después es 4, 8, 16, 32, 64, 128. ¿Listo? Y solo llegamos hasta esa de 128. En cada teto. ¿Listo? Si lo quiere hacer así. Si de pronto vamos a abrir aquí un archivo de Excel nuevo. Usted lo quisiera hacer en un archivo de Excel, entonces acuérdese que eh, empieza 128 64 32 16 8 4 2 y 1. ¿Listo? más Voy a colocarlo por aquí un poquito más centrado. Y le voy a colocar un color para que usted se acuerde, ¿listo? ¿Qué es lo que usted va a hacer ahí? Entonces, ya como lo tiene organizado en columnas, pues usted no se va a perder. ¿Sí? Y usted ya hace, pues, la configuración, ¿sí? Eh, supongamos que usted va a hacer el mismo 5 que habíamos hecho ahorita. Entonces, esto sería un binario, el 1 en binario. Vamos a ponerlo aquí centrado. Centrado, listo. El 1 en binario, lo demás está en 0. Como son 8 bits, pues recuerden que toca colocar los otros ceros. Listo. Y ahí tenemos el número binario. Aquí está el binario. ¿Qué hicimos anteriormente? Pues multiplicar hacia abajo. ¿sí? Por ejemplo, podemos empezar desde la izquierda. 1 por 1, 1. Aquí es 0. Aquí es 4. Bueno, lo demás ustedes ya saben que eso es cero porque 0 pues por 0 da 0, entonces no hay necesidad de hacer eso. Y al final, pues, una sumatoria. Sume 4 más 1. ¿sí? O si conoce Excel, pues eh, haga una suma y sume todos esos espacios. Listo. Miren que ahí ya nos está dando cuál es el decimal. 5. Y ahí ya tenemos una conversión realizada. ¿Listos? ¿Qué es lo chévere de Excel? Que usted puede eh, formularlo. Entonces este 4 yo ya no lo voy a escribir. Yo ya voy a decirle, por ejemplo, igual el de arriba por este de abajo. Y entonces ahí ya me aparece 4. ¿sí? Y ya lo hago con fórmula. Entonces ahí ya depende cómo lo quiera hacer. Eh, sin embargo, esto me hace los cálculos. Yo le recomendaría que usted se acordara de hacer los cálculos manualmente, sí, son bastante sencillos, entonces hágalos manualmente, hágalos en un lápiz con lapicito, eh, trate de no utilizar calculadora las primeras veces para que vaya cogiéndole el tiro y después sí formule y utilice calculadora y haga lo que quiera, listos, facilites el trabajo, pero después de que comprenda, listo, bueno, entonces mira ahí que tenemos el 5. Eh, nuevamente el binario. Ah, bueno, si ustedes saben más de Excel, pues ahí se encontrará una fórmula para hacer la conversión, pero bueno, eso ya es otro cuento de Excel, que ese sí nos facilita muchísimo más el trabajo. Pero la idea es que usted esté organizado en este caso. Bueno, y pues se acuerde de estas eh, transformaciones primero. Por aquí hay un jueguito de binarios no, que no estaba funcionando ahorita. Bien. Listos. Eh, seguimos hablando de las IPs. Todavía no vamos a hacer operaciones así. Eh, tan fuertes hasta que no hagamos otra cosita adicional. Con las direcciones IP, recuerden que nosotros podemos identificar eh, la IP eh, y le podemos identificar una, eh, un equipo dentro de una red, ¿sí? Pero esa IP de 32 bits tiene dos cosas eh, especiales. Vamos a ver si por aquí hay un dibujito, a ver si por aquí está, o si no, ahorita lo miramos en la guía, aquí no está. Ya lo miramos aquí en la guía. Que por aquí sí les dejé el dibujito. Um, por aquí. Ahí está. Bien. Entonces, ¿qué tiene una IP? Fuera de 32 bits. Una IP tiene dos cosas. ¿Listo? Tiene una porción de la dirección. Se llama la porción de red. Y una porción de la dirección se llama la porción de host. ¿Listo? Son dos partes de los 32. Una de las partes de esos 32 bits me dice a qué red pertenece esa IP. ¿Listo? Entonces, esto me dice a qué red pertenece la IP. Bien. Entonces, se darán cuenta que esa porción, pues es bastante interesante tenerla en cuenta y se darán cuenta, pues, que esas operaciones las tendremos que sacar. Muy chéveres, eh, más adelante. La otra porción de esa dirección identifica al host. ¿Listo? Entonces, este pedacito que ustedes ven ahí, o este numerito que aparece acá, es el que me identifica al host. Es como si a mí me dijeran: eh, Yo pertenezco al ambiente. Eh, número 2, eh, pero resulta que yo soy el aprendiz 10. ¿sí? Habrá un aprendiz 9, habrá un aprendiz 11, habría una, otro, eh, otro aprendiz con otro número. ¿sí? Entonces, eso me está diciendo que en algún momento yo tengo dos componentes. Un grupo grande, que en este caso sería la red, y uno, pues ya propio de esa persona que está dentro de la red, que sería algo así como el host. Y todas las direcciones tienen esos dos componentes. Lo que pasa es que es difícil verlo. Pero no significa que no exista. ¿Sí? Existen siempre esas dos porciones. La porción de red y la porción de host. ¿Sí? No importa qué IP den, pero la IP tiene esas dos porciones. ¿Listo? De red y de host. Siempre. Para que lo tengan en cuenta. Bien. Uh, me voy a volver un momentico acá. Listo. Vamos a suponer que en este gráfico eh, tenemos esas dos porciones y entonces resulta que esta nubecita que está por acá es un grupo de equipos, ¿sí? Y esos pues son una red, digamos que esta es la red, no sé, la red 1. Y esta que está aquí es otro grupo y es una red diferente. Digamos que, no sé, la red... Pongámosle la D. Listo una red diferente. Entonces, ¿qué hay de común en esas direcciones que ustedes ven ahí? Pues debe haber en común dos elementos. Primero, el que es más visible sería el que me dice a qué grupo pertenece, ¿sí? que lo deben tener todos los equipos, y el otro esa es la porción de host, que me, ya se debe ser diferente, ¿sí? esa ya debe diferenciarlo de todos esos equipos. Entonces miren que usted por acá hay una dirección de un PC, por acá hay una dirección de un PC y tiene una parte verde que me dice, oiga, mire, esta es la parte que identifica la red, porque miren que todos la tienen. Todos tienen esa misma parte. Como todos tienen esa misma parte, eso es común, entonces yo ya puedo empezar a decir, uy, esa es la dirección de red. O eso es lo que me está diciendo, debe haber una dirección de red o una porción de red que los identifique a todos, ¿sí? que diga a qué grupo pertenece. Y la otra porción, pues si se dan cuenta está en rojo y entonces ya los diferencia. Esta es para el router, esta es para el PC que está aquí, esta, por aquí hay otra, por aquí hay otra para un PC y por aquí hay otra para un PC. ¿sí? Esa ya sería la porción de host. Una dirección independientemente de qué dirección sea, igual tiene las dos porciones. ¿Listo? Y ojo con eso porque hay que diferenciarlas. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? No hay problema. Bueno. Sí. Ok, gracias. Bien, entonces, eh, ¿cómo? Ah, bueno, esto es un ejercicio. Y este ya es la operación que tenemos. Entonces, vamos a mirar por aquí en este, en este. Si ustedes se dan cuenta aquí, hay una dirección IP, 192, 168, 10, 10. ¿Listo? Esa es la, la dirección que nos da. Es más, vamos a utilizarla nuevamente. La voy a pasar aquí a Excel. Listo. Entonces, aquí tenemos la 192. 168, 10 y 10. ¿Listo? Eh, creo que la voy a hacer como más grande. Sí, voy a hacer la más grandecita. Que abarque dos celdas. 192, 168. Por aquí estas dos también. Aquí sería el 10 y estas dos también, aquí sería el otro 10. Listo. Ahí tengo la dirección. 192 168 10 10. ¿Listo? Aquí Excel no es que se me preste mucho para hacer el punto, pero acu acuérdense que eso va con punto. Bien. Es más, le voy a colocar aquí otra tonalidad de azul para que diferenciemos un poquito los octetos. Listo. Bien, ¿qué necesitamos entonces de aquí para eh, saber cuál es la porción de red y cuál es la porción de host? ¿Listo? Lo que necesitamos saber en este caso es otro componente que a mí me dan con eh, una dirección IP. Entonces, a mí me asignan la IP, ¿sí? por ejemplo, la versión 4, ¿sí? pero adicionalmente con la IP, a mí me dan algo que se conoce como la máscara de red. ¿Listo? La máscara de red. Eso es lo que a mí me dan adicionalmente. Hay otros términos que vamos a también ver más adelante, pero a mí siempre me dan la máscara de red. ¿Listo? Esa es, esa es la clave. Si nosotros solo tenemos una IP, sin nada más, no podemos saber esos dos elementos que necesitamos, ¿sí? que es la, la porción de red y la porción de host. ¿Sí? Esas dos no lo sabríamos. Porque solo tenemos un dato que nos está incom eh, incompleto. ¿Bien? ¿Qué necesitamos? La máscara de red. ¿Listo? La máscara de red tiene una característica y es que las máscaras de red son números binarios. ¿Listo? También como una dirección IP del mismo tamaño, también 32 bits. Pero. Tienen una característica y es que los bits se escriben de izquierda a derecha. ¿Listo? De izquierda a derecha se escriben los bits. Y no hay espacios con ceros. ¿Listo? No es tan fácil encontrar espacios con ceros. Entonces, esa es una de las diferencias. Mientras que en una IP si yo puedo tener espacios en cero como lo que aparece acá. Como esos espacios en cero en una máscara no listos bueno entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a primero a hacer una conversión de este 192 para que se van acordando vayan si quieren haciéndolo eh, por allá en sus eh, archivitos va mirando a ver cuánto cómo sería el 192 ¿Sí? les voy a dar ventaja listos van haciéndolo mientras que yo aprovecho y formulo esto. cómo sería el ciento noventa y dos bueno. ¿Quién digo yo? ¿Quién ya lo tiene? 192. Eh, creo que yo, instructor. Cuénteme. Cuénteme. Eh, Sería uno. Bueno, pero ya lo voy escribiendo. Por acá, uno. Ahí está. Cero. Cero, sí, señor. Y el resto uno. Y el resto uno. Vamos a colocarlo aquí el resto uno. A ver. 191. No me alcanzó. Es 192. ¿Listo? Casi, mm. casi. Yo probé ¿Qué más? El 128 y el 64 encendidos y el resto apagados. Listo. Entonces, hacen la suma. 128 más 64, 192. ¿Listos? Bueno, ese unos atrás, sí, ese es el anterior. Esa es una de las, de las características que se van a dar cuenta que todos esos unos es un número anterior. Pero bueno, más adelante les cuento ese tipo. En todo caso, en este, este numerito que aparece acá sería el 11000000. Listo, ahí ya lo verificamos. Bueno, eh, ¿cómo sería el 168?

Bueno, entonces aquí sería 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Listo. Bueno, ¿cómo sería el 10? El 8 y el 2 encendidos y el resto apagados. Eso, sí, señor. 8 y 2 encendidos y eso me da 10. Entonces, 4 ceros primero. 1, 0, 1, 0. Listo. Ah este excel me quita los los ceros delante listo vamos a ver si este más sin formato se me olvida ahora donde le colocaba los ceros bueno, vamos a ver por aquí ah no, como texto, ya me acordé como texto listo, ahí está entonces 1, 2, 3, 4 10, 10 y aquí lo voy a colocar como texto para que se vea. El problema es esos ceritos adelante acá, pero bueno, solo simplemente como para que lo veamos. Listo. Entonces miren que ya eh, haciendo estas operaciones, por ejemplo, con esa, con esa suma que ustedes se dieron cuenta, miren, aquí le, solo le colocó el 1 debajo del 8, el 1 debajo del 2 y pues los dos ya suman 10. Esa es la otra forma, ¿no? Eh, sumar 128 más 64, pues da 192 y así sucesivamente se puede hacer una conversión bastante rápida. ¿Listos? Bueno. Ahora, eh, ya tenemos nuestra conversión ¿sí? y eh, necesitamos el otro dato que en este caso es una máscara. ¿Bien? ¿Cómo sería una máscara? Eh, una máscara, yo les había dicho que se escribe con bit y resulta que eh, se empieza de izquierda a derecha. Entonces supongamos una máscara. Voy a colocarle aquí una máscara debajo. Combino estos numeritos, o esas celdas, perdón. Voy a combinarlas. Listo. Y aquí voy a colocar la máscara. Pongámosle un, un azul oscuro. Con otra tonalidad por acá, listo. Bien, ahí voy a colocar la máscara. La máscara tiene la misma conformación de una IP, tiene 32 bits, separado eh, por puntos, ¿sí? Tiene los mismos cuatro octetos, es la misma forma, solo que se empieza a escribir de izquierda a derecha. ¿Listo? Los unos se empiezan a escribir de izquierda a derecha. Entonces aquí voy a colocar, por ejemplo, 8 unos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Listo? Por aquí otros 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por aquí otros 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Digamos que hasta ahí llegan los unos y por aquí va a escribir 8 ceros. ¿Listo? Este toca texto. ¿Listo? 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Listo? Ahí tenemos los ocho, los, eh, los números escritos. ¿Listo? Voy a aumentarlo un poquito para que lo vean un poquito más. Si usted se da cuenta aquí, eh, en, estos, eh, en esta forma de escribir, yo empecé por la izquierda, ¿sí? empecé a escribir unos y llegué hasta este punto. Digamos que aquí está el, el punto, ¿no? Recuerden que estos son octetos y tienen puntos. De ahí para adelante o de ahí hacia la derecha, miren que ya completé con ceros. Entonces, esa es una forma de escribir una máscara en este caso. Eh, y me está diciendo algo que ya vamos a, a, a identificar. En este caso, eh, también podría eh, referirme a la máscara como algo que se llama un prefijo. ¿Listo? Un prefijo simplemente es colocar la IP. En este caso está IP 192 138, 10 10. Al final se le coloca una barrita y se le coloca la cantidad de unos que tiene la máscara. ¿Listo? Cantidad de unos en total que tiene la máscara. Entonces vamos a contar. Aquí hay 8. 16 otros 8 8 8 16 y 8 adicionales son 24. Profe, Entonces, no te entendí muy bien. Qué pena. Cuenta la cantidad de unos que tenga de izquierda a derecha. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, aquí hay 8 unos. En la máscara, estamos hablando de la máscara. 8 unos. Si le sumo otros 8, pues hay 16. Y si le sumo otros 8, pues hay 24. ¿Listo? Entonces. ¿Qué es lo que voy a colocar en el prefijo? Voy a colocar 24. ¿Listo? Esto es lo que voy a colocar en el prefijo. ¿Sí? Esto se llama un prefijo. Bueno, entonces retomemos. Una IP, en este caso, me pueden decir, por ejemplo, que la IP, sí, efectivamente la que nosotros teníamos ahorita.

Esa es la máscara que tenemos ahí. La máscara es bastante sencilla porque si usted llena de unos pues 8 unos usted ya sabe que es 255 aquí eso no tiene pierde. ¿Eh? Pero qué me dan a mí? La IP versión 4 y tras de eso me dan la máscara, ¿listo? O mask en inglés. Entonces, esos datos con esos dos datos usted ya puede hacer cosas. Si no se la dan así, entonces se la dan de esta forma. 192.168.10.10 slash la cantidad de bit que tiene la máscara. En este, cuatro me, me, en este caso me dicen slash 24. ¿Listo? Esas son las dos formas en que usted va a encontrar las IPs o se las van a decir. Si no le cuentan la máscara y solo le dan la IP, pues está sin, sin información. ¿sí? Es muy complicado trabajar con esa información y, y adivinar. Si le dan la IP y no le dan el prefijo, pues da lo mismo, porque también me falta información. Entonces ahí no podría determinar pues cuál es la máscara eh, en ese caso. ¿Listos? pregunta hasta ahí? Sí tengo una. Entonces, Pregunte. digamos, eso. Eh, la dirección IP, pues, esa se calcula con, con el binario. Y la, la máscara de red eh, son ocho, ocho unos por tres y el último es cero. Y todas sumando 255, Pero entonces, digamos... Profe, se me olvidó. Cada grupo... Cada octeto suma 255 en la máscara. Estamos hablando de la máscara. ¿Listo? Que es la de abajo. Vale, le voy a cambiar aquí de color. La que está de color naranja es una máscara. Y esa máscara sí tiene la misma conformación de una IP. Tiene cuatro octetos. Cada octeto tiene 8 bits. ¿sí? Y es exactamente como se escribe una IP. ¿Listo? Sí, señor. Sí, señor. Me creo, claro. Sí, señor. Entonces es lo mismo, solo que tiene una connotación diferente o cómo se escribe. Usted empieza a llenar los unos desde la parte izquierda hasta donde llegue. Entonces si usted da cuenta, los primeros ocho unos, pues yo los dejé ahí todos ocho unos. Después metí otros ocho unos en el siguiente octeto y después volví a meter otros ocho unos en el segundo octeto. Y digo hasta ahí llegó la máscara, bien. Y hasta ahí llega la máscara y el resto lo completo con ceros. ¿Bien? o hasta donde llegue la máscara el resto lo completo con ceros y la ipv6 es igual no es diferente uh -huh. ah esa no. listo profesor esa claro. no hemos hablado y no la he tocado y no la voy a tocar por allá sino hasta como dentro de dos semanas pero porque primero tienen que saber esto bien listos bueno um, instructor cuénteme qué pena la pregunta uh -huh. um, cuando tú dices que el resto es ceros, pero es que nos, la verdad no me acuerdo porque vi un video por ahí. Eh, digamos, en caso tal de que sea que termine en 240, es porque lleva como un límite de conexión. 240, estamos hablando del número en forma decimal. Entonces aquí, si usted ve aquí uh -huh. 255, 55, 55, sí, puede ser 240. Vamos a colocar aquí 240. ¿Listo? Puede ser así la máscara, no hay ningún problema. Sí. Pero acuérdense que nosotros trabajamos también con estos numeritos en binario. Entonces, sí. tendría yo que saber cuál es el 240. ¿Listo? Well, eh, ok. ¿Cómo sería el 240? Aprovechemos ese, esa, esa conversión. ¿Cómo sería el 240? Entonces sería 1, 1. Otro 1. 224 eh, 4, una... 1 240 ¿Sí? 240. Sí, 41 ¿Sí? y el resto ceros, 41 y 40. Entonces, este numerito de acá ¿Cómo sería? 1 1 1 4 1, 0, 0, 0 0 y el resto 40. ¿Listo? Y listo. ¿Corse conserva la regla de tener solo unos al lado izquierdo. Sí, mire, todos son unos. Sí. No hay ningún problema, todos son unos, listo. Y el resto son ceros, solo cuatro ceritos. Pero eso también es una máscara, sí, señor. En este caso, ¿cuántos unos tenemos? ¿Cuántos unos tenemos? Sí, sí. En total, ¿cuántos unos to en total? Veintiocho. Veintiocho, sí, señor. Teníamos 24 con los tres primeros octetos y cuatro, 28. Sí. Entonces aquí tenemos que el prefijo es 28. Y si existe una máscara de esa forma, claro que sí. También existe una máscara de esa forma. Listo. No hemos hecho nada más con esas máscaras ni con la cantidad de hosts que podemos asignar. Porque todavía no hemos hecho una operación para definir cuál es la porción de red y la porción de host. Listo, todavía nos falta eso. Bien. Eso, eso, bien. Esa ¿tú? era mi pregunta. porque qué sería 240? Creo que eso va con dependiendo de la cantidad de conexión que tenga, ¿sí? Sí, señor. Eso va atado a eso. Okay. ¿Listo? Y para allá vamos. Sí, okay. okay, vale, instructor. Bueno. Pero sí, esta es una opción. Tranquilo. Eso es una opción que tenemos, no hay problema. ¿Sí? No nos podemos limitar a solo tener. Eh, 8 bits o 16 o 24. ¿sí? Podemos tener más, menos. ¿sí? No hay ningún problema. Eso se puede tener en cuenta. Listo. Digamos que este ejemplo, pues es otro que podemos tener ahí. Eh, Podría ser, ah, bueno, otro. Por ejemplo, eh, que aquí no sea 2.40, aquí sea 0. Y...

Ahí estarían solo ceros. ¿Sí? Otra opción. Esta corresponde a 255, 255, 240, 0. Eso también es una máscara. ¿Listos? ¿Cuántos unos hay en este caso? 20. En este caso, 8, 8, 16 y 4, 20. ¿Listo? Entonces ya no sería prefijo 28, sino sería prefijo 20. Y listo, simplemente eso es lo que estamos escribiendo ahí. Bien. Teniendo en cuenta, pues que los unos siempre empiezan de la izquierda hacia la derecha. Miren que entre todos los unos no hay ningún cero porque uno nos quedaría mal. Las máscaras siempre se escriben de esa forma: usted va a encontrar todos los unos pegados a la izquierda. ¿Listo? Siempre, siempre, siempre. Bien. Siempre los va a encontrar todos pegados a la izquierda. Y todo lo que esté después de que termine el último uno, pues va a ser siempre cero. ¿Listo? Esa es una máscara. Y eso es lo que nosotros pues terminamos utilizando. Bien, ahora sí, ¿para qué? ¿Para qué? En este caso, cuando tenemos la máscara y que es la de acabadito, llegamos hasta un punto en donde está el último uno. Y de ahí para adelante, digamos que aquí hay una línea imaginaria. Aquí hay una línea imaginaria, me quedo muy gruesa, pero ahí hay una línea imaginaria, entre el 1 y el 0, ¿sí? Y de ahí para adelante siguen ceros. ¿Bien? Entonces, ¿para qué es esa línea imaginaria que yo trazo? Para diferenciar dos cosas que necesitamos. La porción de red, ¿listo? Y la porción de host. ¿Listo? Para eso, son, para eso es que necesitamos la máscara. Para saber cuál es la porción de red y para saber cuál es la porción de host. ¿Listo? Para eso es que necesitamos la máscara. ¿Y cómo hacemos aquí para saber cuál es la porción de red o cuál es eh, la porción de host? Pues coja todos los unos, trace una línea imaginaria y usted ya sabe que toda esta partecita de la IP ¿sí? es la porción de red y el resto que encuentre para allá es la porción de host listos eso es para lo que nos sirve esas máscaras pero aquí pues no lo voy a hacer desde ahí después hacemos este más complejito voy a hacerlo todos en uno listo para que usted sepa que aquí mismo en la separación entre estas dos columnas pues ahí termina y hasta ahí llegaría pues esa máscara listos. Como para que primero se identifique esta opción que es la más fácil. Listo. Entonces, vuelvo a MyPay. ¿Cuál sería la parte de red? Entonces voy a colocarla por aquí en un color. Pongámosla en moradito. Y aquí le voy a colocar que esta es la porción de red. Listo. Es más, la voy a colocar en blanco para que se vea ahí. Listo. Lo que vaya después de los unos, recuerden que se llama la porción de host. Entonces voy a colocar aquí, pongámosle un café. Y por aquí le voy a colocar aquí la porción de host. Listo. Bien. Bueno. El grupo grande, vuelve y juega, el grupo grande es la porción de red. Entonces en este momento, los primeros octetos me están identificando la porción de red. Cualquier equipo de la red debe tener este mismo inicio: ¿sí? 192, 168, 10. ¿sí? Y para diferenciar los equipos entre sí, pues tenemos unos numeritos en esta última parte, ¿sí? en esta porción de host. Ahí sí ya pueden variar, ¿sí? porque pues, cada host es diferente. ¿sí? Lo único que se conserva en una dirección IP es la porción de red, que es así, es igual en todos. Pero. Eh, la porción de host, pues sí va a variar, ¿listo? Entonces aquí ya podemos tener muchos hosts. ¿Sí? ¿Cómo sé? Y eso es una pregunta que le hacen a uno eh, muchas veces eh, en una entrevista, ¿sí? Le ponen una IP, ¿sí? le ponen, por ejemplo, una máscara o le colocan un prefijo, como estábamos colocando por acá, y le dicen y le dan otra dirección, otra, diferente. Eh, no sé. 192, 168, 10, eh, 120. ¿Sí? Y entonces le preguntan que si esa dirección que usted tiene pertenece a la misma red que la otra. ¿Sí? Esa es una pregunta que le pueden hacer. Si esa IP pertenece a la misma red que la otra IP que le están dando. Y toca hacer un cálculo. Entonces en este caso hay que hacer cálculos. ¿Listo? El cálculo es bastante sencillo. Usted tiene bien alineadito y por eso es que necesitamos alinear bien estos unos y ceros para que hagamos bien los cálculos. ¿Listo? Hay que alinearlos muy bien porque necesitamos hacer una operación muy sencilla. La operación se conoce como la operación AND. O si usted lo traduce, pues es la I. ¿Sí? No importa. ¿Qué sucede con esta operación AND o I? Resulta que si usted opera 2 bits, voy a colocar aquí el 0 y el 0, eh, pues una de las características es que le da 0. Si usted opera el 1 y el 1, esto le da 1. ¿Listo? Esas dos son las que necesitamos, pero pues existen otras posibilidades, pero las otras también me dan 0. La única posibilidad para que usted reciba un 1 en su operación es porque usted recibió dos unos anteriormente. ¿Listo? El resto básicamente da solo ceros. ¿Y entonces uno cómo lo hace? No así de ladito sino lo hace de forma vertical. Bueno. Entonces, vamos a hacerlo aquí con el 192 para que lo tengan presente. ¿Listo? cómo es la operación AND en el 192. Y voy a empezar desde, empecemos aquí desde este ladito, que es la derecha. ¿Listo? Y operamos, operamos el 0 y el 1. ¿Listo? El 0 y el 1, ¿sí? recuerden que la única forma que nos dé unos es teniendo 1, 1. Aquí tengo 0, 1, o sea que esto me da 0. ¿Listo? 0. 0 y 1, que es el siguiente, me da 0. 0 y 1 que es el siguiente me da 0. 0 y 1 que es el siguiente me da 0. 0 y 1 que es el siguiente me da 0. 0 y 1 me da 0. 1 y 1 me da 1. Y 1 y 1 me da 1. ¿Listo? Entonces, cuando yo opero con la operación AND, ¿sí? en la IP que tenía, que es la de color azul, toda esta IP. Y con la máscara, que es la, de, la del color naranja, entonces obtengo un resultado. ¿Qué resultado estoy obteniendo acá abajo? Pues estoy obteniendo el 192. ¿Listo? Fácil, ¿no? Si usted se da cuenta, opera lo de arriba con lo de abajo. Lo único que le debe dar uno es lo que tenga uno arriba y abajo. ¿Ya? Eso es todo lo que toca hacer. ¿Listo? Pero toca tenerlo bien alineado. Toca que no se vaya a descachar usted y correrse una posición. Toca tenerlo bien alineadito porque no nos perdemos. Eso sí es lo que la organización aquí es muy importante. Bien, hagamos el siguiente. Entonces, siguiente operación. 0 y 1, 0. 0 y 1, 0. 0 y 1, 0. Y ya tenemos tres ceros. 0 cero y 1, 0 y 1, 0 y 1. 1 y 1, 1. 0 y 1. 0, 1 y 1, 1, 0 y 1, 0, y 1 y 1, 1. ¿Listo? ¿Qué número es ese? 168. Listo. Y el siguiente, pues si usted ya se fijó, si usted tiene todos en unos, pues le da el mismo número de arriba. Eso para que uno se pone a operar. Aquí uno se pone a hacer uno por uno. Lo estaba mostrando en el caso de que tengan que hacer la operación y no estén todos en uno. Bueno, entonces aquí me da el mismo 10. ¿Listo? Y cuando usted opere todo con 0, pues no le da la dirección de arriba, ¿sí? Porque 1 y 0 da 0, 1 y 0 da 0, 1 y 0 da 0. Aquí le va a dar un 0. Y esta dirección que ustedes acaban de ver, ¿cómo salió? ¿Sí? Esta dirección la conocemos como la dirección de red. ¿Listo? Dirección de red. ¿Cómo sacamos la dirección de red? Pues la sacamos operando la IP que nos dieron junto con la máscara. Eso es lo que hicimos ahorita, operar la IP con la máscara. Y eso nos da la dirección de red. ¿Qué pasaría si yo... Voy a borrar aquí un momentico. ¿Qué pasaría si yo aquí no tuviera 10, sino 120? ¿Eh? Pongamos. Vamos a, vamos a pensar aquí que... Bueno, hagamos aquí el 120, a ver. Eh, pongamos aquí todos en ceros. Cero, 0, cero, 0. Cero. 120, entonces... Más o menos todos estos van en 1. Y ahí está el 120. ¿Listos? Si nos dio 120, sí. Uy, apenas. Listo. Entonces, ese es el 120. Vamos a anotarlo por aquí. 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Listo. 2, 4, 6, 8. Ahí está. Bien. Ahora vamos a operarlo con el de abajo. El de abajo, uy, si tiene 8 si tiene ceros, vamos a ver. 3, 6, uy, falta 1. Listo. Si lo operamos con todos los números de la máscara en 0, pues aquí no nos va a dar 120. Recuerden que si operamos con 0, esto nos da 0. ¿Sí? ¿Listo? Entonces el último octeto nos daría 0. ¿Sí? Si operamos el resto, ya sabemos que aquí nos da 192. Ya sabemos que aquí nos va a dar 168. Y ya sabemos que aquí nos va a dar 10. ¿Listo? 192, 168, 10, 0. ¿Listo? Y si se dan cuenta, es la misma dirección de red que sacamos ahorita con la otra dirección que teníamos. Con la que está aquí arribita. 192, 108, 10, 10. ¿Bien? Y eso hace suponer, ¿qué cosa? Pues que si a mí me sale la misma dirección de red, ¿sí? Esta es la dirección de red. Voy a colocarla por aquí. Dirección de red. Si a mí me sale la dirección de red igual, pues, ¿qué me quiere decir? Que pertenecen a la misma red. ¿Listo? Entonces, estas dos direcciones que tenemos aquí, la de 192, 178, 10, 10, tiene una dirección de red que es la de acá. Y esta que está aquí abajo, que es la 10 120 pues tiene la misma dirección de red. ¿Sí? Eso significa que pertenecen a la misma al red o al mismo grupo eh, que lo llamamos pues una red. Listo. Entonces, ¿para qué hacemos esta operación de AND? Para conocer esto que es supremamente importante, que se llama la dirección de red. Listo. Y así sabemos si estamos dentro de la misma red o estamos en una red diferente. Eso es lo que toca saber. Eh, cuando nos dan dos IPs y nos preguntan, bueno, esas dos IPs están en la misma red, pues hagamos la operación. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, eso sí, es, lo que es que que toca este Cuénteme. Una pregunta. Digamos, en una entrevista, eh, digamos, nos dan las dos direcciones IP y el último número, el último número, pues da diferente. Eso siempre, siempre, digamos, va a ser la misma, la misma dirección de red. Digamos ya que lo, el último número pues va a ser diferente, pero digamos los tres, digamos, los tres primeros espacios sí van a dar igual. Eh, eso depende de la máscara que le den. ¿sí? De la depende de la máscara. O sea, si sí o, sea. o sí en una entrevista nos van a dar las máscaras para poder, digamos, diferenciar si son de las mismas o no, ¿sí? Sí, señor. Le tienen que dar las ah, máscaras. Okay. O los prefijos, ¿sí? O los ah, prefijos. listo. Entonces aquí me hubieran dicho, por ejemplo, 192, 168, punto .10, punto .120, eh, es las 24. ¿sí? Pero puede pasar, puede pasar que a mí estas máscaras pues cambien ¿sí? y no sean 24, sino sean otra cosa. Entonces igual toca hacer la operación. ¿bien? Por ejemplo, vamos a, perdón un momento hago una copia de esto. Hago una copia por aquí. Eh, bueno, copiamos la hoja completa. Mover o copiar. Crear una copia. Listo. Y listo. Voy a trabajar con este. Este sería ejercicio 2. Listo. Bueno, entonces aquí vamos a hacer otra cosa diferente. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, voy a cambiar la máscara. Y la máscara, ah, bueno, la que a utilizado ahorita con su compañero, por ejemplo, la 240. ¿Listo? Fácil, ¿no? Esa es la que habíamos utilizado ahorita. Entonces, habíamos dicho que el prefijo era 28. ¿Listo? Y vamos a suponer que la de abajo también tiene un prefijo 28. También. ¿Listo? Bueno, misma máscara, mismo IP. Z. Copio esto por acá. Copio esto por acá. Listo. Listo, entonces vamos a trabajar con estas máscaras, con la máscara terminada en 2.40. Listo, recuerden que el prefijo es el mismo 28. Entonces, aquí está de acá. Tiene cuatro unos, 1, 2, 3, 4. Listo. Bien. Ok, y eh, bueno, aprovechemos y lo hacemos con este de 120 que tenemos ahí. Listo. Y, 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 y voy a anotar por acá. Eh, qué pena, instructor. Ahí en el que tienes que dice 120, no es. Ahí da 124 en el código binario. Ah, carajo. Gracias. Listo, ahora sí. Me descaché por un 1. Sí, señor. Listo. No sé por qué había mirado 120. Ah, por lo que tenía la pantalla muy hacia un lado y no alcancé a ver el 4. Listo. Sí, señor, esos es solo 4 unos. 0, 4 y 3 ceros. Listo. Ahí está. 120. ¿esos? Bueno. Eh... Y estamos mirando que... Y yo combiné lo que no era. Aquí, yo tengo que combinar estas dos. Aquí donde voy a colocar como rojito. Voy a colocar las dos. Eh... Las dos direcciones de red, ¿listo? Las que vamos a sacar. Primero hagamos la de abajo. Saquemos la dirección de red del de abajo. Entonces, aquí ya tenemos la máscara 255, 255, 255, 240. ¿Sí? Recuerden que ese 240 lo hicimos ahorita, entonces pues lo vamos a reutilizar. Bien, y vamos a hacer entonces el cruce, ¿listo? Vamos a hacer el cruce de ceros y unos. Voy a colocar aquí texto. Listo. Entonces empezamos del lado derecho. Entonces es... Ponemos, ah, bueno, del lado izquierdo porque para escribir en Excel sí es más complicado, al revés. Bueno, vamos a empezar del lado izquierdo. 0 y 1 me da 0, ¿listo? 1 y 1 me da 1. 1 y 1 me da 1. 1 y 1 me da 1. 1 y 0 me da 0. 0 eh, y 0 me da 0. 0 y 0 me da 0. Y 0 y 0 me da 0. ¿Listos? Ahí ya hice la operación. Entonces ahí ya tenemos un número que es el último octeto que nos acaba de salir de la dirección de red. Ese número, que ustedes acuérdense ahí, tiene un 0 y tres 1 y el resto ceros. Vamos a colocarlo acá. Es el 112. ¿Listo? Entonces este número es el 112. Yo les había dicho que cuando tengan todos los unos completicos, los 8 unos, pues no se maten la cabeza haciendo la operación porque eso siempre da lo mismo de arriba. Entonces aquí me va a dar 10, aquí me va a dar 168 y aquí me va a dar 192. ¿Listo? No se van a poner a hacer la operación. Pues una de las primeras veces las hace, pero acuérdense que cuando aquí siempre hay unos, pues no haga, no haga la operación completa. Deje el mismo número que tiene arriba. ¿Bien? Bueno, entonces ahora sí. Dirección de red 192.168.10.112. ¿Listo? Entonces ya sacamos la primera dirección de red. ¿Bien? Esta es la operación que más nos estamos fijando. Esta, esta esta operación que está aquí. No se les vaya a olvidar. Esa es la que estamos sacando. ¿Listos? Ahora voy a hacer esta que está aquí. Voy a hacer la que termina en 10. ¿Listo? Pues aquí esto es 10, la IP, si ustedes se acuerdan, 0, 0, 0, es el 8 y el 2, ¿listo? Ese es el 10. Entonces aquí la voy a cambiar, aquí va 4 ceros, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, ¿listo? Ahí está el 10, listo, ahí ya tenemos el 10. Listo, y hacemos la operación nuevamente. Entonces, 0 y 1 da 0. 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 1 y 0 da 0. 0 y 0, 0. 1 y 0, 0. Y 0 y 0, 0. ¿Listo? Ahí miren que ya hicimos la operación. Si quieren la pueden verificar otra vez. Va a ser importante que sea uno debajo del otro para que no se van a perder, no se van a a escuadrar, los unos y los ceros tienen que ir bien organizaditos, porque si no nos descachamos. ¿Listo? ¿no? Bueno. Y si ustedes se acuerdan, pues todos en ceros es el cero. Entonces, ¿cuál es la dirección de red? 192.168.10.0. Bien, aquí la acabo de anotar. Y esta dirección la de arriba 192 168 10 0, es la dirección de red es la misma que la de abajo no listo es más esta dirección es igual a esta dirección falso listo qué quiere decir eso esa, esa, esa diferencia pues que esta dirección que está aquí arriba la 10 10 la que termina en 10.10 10, con máscara 240 está en una red y esta que me dice 120 con máscara 240 está en otra red diferente. ¿Listo? Entonces, esas dos direcciones están separadas o están en dos redes diferentes. ¿Listo? ¿Y quién lo determinó? Pues la operación que hicimos con las máscaras y nos dimos cuenta que la dirección de red pues son diferentes. Y las direcciones de red diferentes, pues significa que usted pertenece a dos redes diferentes. ¿Listo? Bueno. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas, dudas? Yo profe. Yo, profe. Cuente. Entonces, para hacer la prueba de, de. para sacar la máscara de red de cualquier IP, lo único que tengo que hacer es sumar. Los unos y los ceros. El que sea uno y uno da uno. Y el que sea uno, cero da cero. Para sacar la máscara, no. Para sacar la dirección de red. Se llama eso. Para sacarle la dirección de red. O okay. sea, para sacar una dirección de red. ¿A una IP? Sí. A una IP. Cualquiera. La que le den. Aquí hay una cualquiera. ¿Listo? Ahí hay una cualquiera. Entonces a usted le dicen, le doy cualquier dirección IP, no importa la que usted quiera. ¿Sí? Le doy la máscara ¿sí? y después le dicen, halle la dirección de red. Pues sí, hace la operación que acabamos de hacer, no hay ningún problema. Sí, sí señor, gracias. Listo. Lo que estábamos haciendo ahorita es comparar dos direcciones ¿sí? de red. La amarillita que está aquí arriba, la que termina en 10. La que termina en 120 con máscaras de digámoslo así, de más bit. En este caso, eh, recuerden que aquí tenemos 28 bit. Y eso hace que efectivamente nos demos cuenta que las dos direcciones pertenecen a dos grupos diferentes. ¿sí? Porque tienen dos direcciones de red diferentes. ¿Listo? Entonces, esa es una forma y le pueden preguntar a usted si las dos direcciones pues pertenecen a la misma red. ¿Qué hace usted? Hace esta operación, hace, saca las direcciones de red. Y entonces se fija si las dos direcciones estén igual o no. Y si están iguales, pues sí pertenecen a la misma red. Si están diferentes, pues no pertenecen a la misma red. ¿Listos? Eso es lo que uno hace. Y eso es un ejercicio, pues, de los más básicos que uno tiene que hacer. Pero mire que le puede determinar a uno si pertenece a la red esa IP o no pertenece a la red. ¿Listo? Eso es lo más básico que uno puede o sea, hacer en operaciones. Es que pena una preguntita. Digamos, entonces a nosotros nos dan, digamos, dos direcciones IP, ¿sí? Normal sí. es que, que solo el último número eh, aparece diferente, digamos, para saber que si son de la misma o diferente web. Lo que tocaría hacer es, es, bueno, diferenciar por medio de la máscara, ¿sí? Sí, ahí diferenciamos de por uno. medio de la máscara. Eh, la sí, mayoría de no veces animales. la diferencia que la diferencia se vería más que todo en, en lo de la porción de, de host, ¿sí? Ah, bueno, esa es otra cosa, ¿no? Eh, la máscara me sirve para identificar cuál es la porción de red de una dirección o cuál es la porción de host de una dirección. ¿Listo? Esa es una de las cosas que hace la máscara. Y eh, lo otro es que también me sirve la máscara para hallar la dirección de red. ¿sí? Esos son dos trabajitos que nos sirve con la máscara. ¿sí? Diferenciar la porción de red y la porción de host, hasta dónde llega la red y hasta y dónde empieza el host. Y eh, la dirección de red, pues también se puede hallar con la máscara. Dos operacioncitas que podemos hacer. ¿Listos? bueno listos eh, hasta ahí no sé si haya preguntas dudas aclaraciones preguntas dudas o no haya problema no hay problema bueno eh, del taller 1 del taller 1 eh, que está también con la guía. Eh, aquí hay unos ejercicios, ¿listo? Eh, aquí nos dan direcciones de más eh, IPs y máscaras. Direcciones IP primero, máscara después. Miren que aquí hay varios tipos de máscaras. Para que hay una que termina en 0, hay una que termina en 128, 240, 192, bueno, 252, 0, 224, 0. Esos son. Formas en que le pueden colocar a usted eh, las cosas. Bien. Eh, miremos mañana. Mañana yo les ayudo a alguno con algunos ejercicios de estos. O les doy algún ejemplo de estos de acá. Pero necesito que usted también eh, practique. ¿Listo? Practiquemos eso que hicimos hoy: coger la dirección, coger la máscara y diferenciar primero que todo la porción de red, la porción de host. Y adicionalmente sacar algo que ya, eh, pues, hicimos aquí en la operación, que es esta dirección de red, ¿listo? Hagamos esa operacióncita solo con esta partecita inicial del taller. El taller tiene más cosas, pero solo vamos a hacer esta partecita inicial, que es sacar la dirección de red, ¿listo? Se pueden hacer más cosas, pero la dirección de red, pues, es lo, lo principal, ¿listo? Entonces, para que practiquen, si quieren, lo pueden hacer en el cuaderno, eh, y mañana pues miramos algunos de estos. Si tiene alguna duda con alguno de estos numeritos que está ahí, lo hacemos, no hay ningún problema. Y sacamos la dirección de red de estos numeritos. ¿ves? Y mañana pues al principio trabajamos con estas direcciones de red. Entonces sí les recomiendo, mira, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y este ejercicio de ejemplo son 10. Eh, Trata de entender aunque sea unos. Y mañana empezamos a contar, pues, cómo hacemos con estos otros. O hacemos algunos de estos y hacemos lo mismo. Sacamos la dirección de red. Y diferenciamos cuál es la porción de host y cuál es la porción de red. ¿Listos? Para que eh, practiquemos un poquito con estos ejercicios. Bien. Eh, no se les olvide entonces hacer la práctica en un ratico. No hay necesidad de que lo hagan en Excel. Eh, si manejan Excel y ven que esto es más fácil, pues sí, háganlo. Eh, si no, háganlo en lapicito. Tranquilos, eso no es muy complicado. Eh, y practican de una vez sus conversiones. ¿Listos? Eh, y hacen sus operaciones. Aquí lo dejé en Excel, pero pues. Eh, esto es como una ayuda, ¿no? Cuando uno empieza a manejar las herramientas, pues. Eh, es una ayuda. ¿sí? Pero pues, papelitos, eso también funciona. Además, cuando les haga evaluación, pues no les dejo sacar calculadora. Para que se vayan eh, acostumbrando. Bueno. Listos. Eh, Preguntas, dudas hasta ahí, inquietudes. Yo, profe, yo tengo. Instructor que no, una pregunta. Uy, qué pena, Jason. No, otra. que pena una pregunta. ¿Será que se nos podría hacer un grandísimo favor? Y cuénteme. A ver si nos puede regalar el formático que acabo de hacer. Uy, ¿Cómo fue para hacer eso. Y yo les hago el trabajo. O, o era bueno. muy complicado. No, no, no. Eso es, eso es fácil. Eh, Puedes pensar por aquí arribita. ¿Listo? Aquí. Es que lo digo más que todo, es por lo que yo no sé los códigos como para poder. Las eh, fórmulas. Eh, exacto. Sí, sí, señor, Pero las fórmulas. Te voy a mostrar las fórmulas. Bueno. Usted se sabe por lo menos la ubicación de las celdas, ¿no? Sí, 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 sí señor, claro. Vamos a mirar, entonces, listo. Entonces, primera fórmula. B2 igual B2, ¿listo? Que es el número de arriba por el binario que estaba en B3. Entonces, por, por ese el asterisco, por B3. ¿Listo? Estamos hablando de esta de acá, de donde está el 128. ¿No hay problema? 128 sí, por el que está de abajo. ¿Listo? ¿Dónde hago esta fórmula? Esta fórmula la hago donde quiero el resultado, en este caso acá. Aquí abajito es donde yo quiero el resultado. Entonces mire que ahí multiplicó 128 por 0 y pues da 0. Pero esta es la fórmula que, tengo, que yo estoy utilizando. Si sí, no hay problema, la entiende, no la entiende, todo bien. Sí señor. Sí, sí, listo. la entiendo. Entonces, bueno. eso sería en todo, ¿sí? Sí, pero póngale todo. Usted ya tiene la primera, ¿listo? Mírenla aquí. Ahí está en la barra de fórmulas. B2 por B3. ¿Listo? Igual. Acuérdense que todas las fórmulas empiezan por igual. B2 por B3. ¿Listo? Ya la tiene. Ya está hecha. Está funcionando. Usted la prueba la primera y listo. Separa en las. Selecciona la celda donde está la fórmula. Separa en la esquina inferior derecha. Ahí donde aparece ese más negro. Mantiene presionado su clic izquierdo. Listo. Y sin soltarlo, arrastra hasta el final. Listo. Hasta, donde, hasta ahí donde quedamos debajo del 1. Y suelta. ¿Qué pasa cuando yo hago esta operación? Le copio todas las fórmulas ¿sí? a todas las celdas que están a la derecha. ¿Listo? Entonces, mire que aquí esta quedó con la fórmula, mire ahí, aparece. C2 eh, por C3. D2 por D3, etc. ¿Listo? ¿Sí? ¿No hay problema? Sí, señor. Sí, sí, sí bueno, Y ya usted solo tiene que hacer la primera. Una que le funcione, usted ya lo que hace es copiar. Esto funciona hacia los lados y esto funciona hacia abajo también. ¿Listo? No importa para qué lado usted lo haga, esa presión de esa cruz negrita hacia la derecha o si lo hiciera hacia abajo también funciona. ¿Listo? Pero aquí no nos sirve hacia abajo porque pues, yo lo estoy haciendo hacia la derecha. Listo. Hasta ahí no hay problema. No, señor. Listo. Ahora la fórmula del, de la sumatoria. Vamos aquí a la celda verde. Escribo igual la palabra suma porque es una sumatoria. Y escribo B5. B5 es la primera de acá. B5 la del lado izquierdo. B5. Dos puntos, la última. En este caso, I5. Voy a hacerlo aquí otra vez. Entonces coloco aquí. Igual. Suma. ¿Sí? Suma de quién. Suma de este señor. Más todos estos que están aquí. ¿Sí? B5 hasta I5. Cierro paréntesis. Y entro. Y ahí ya tengo la fórmula. De sumatoria. ¿Listos? No se les olvide que la fórmula está por aquí arriba. ¿Eh? Mira, ahí está la fórmula. Dice igual suma abre paréntesis B5 hasta I5 y eso es todo lo que yo hice de fórmulas de resto yo no hice fórmulas de resto todo está sin fórmulas lo hicimos fue a manito ¿Bien? listo señor. sí sí es que esa era la que exactamente necesitaba listo, listo gracias pero... bueno ahí les estoy recordando lo que debieron haber visto por allá primero pero bueno Excel Perfecto. es conceptos básicos listo para que lo tengan presente y esto ayuda mucho hay que pararle bolas a Excel porque ese, ese nos saca uno de, de todo eso que es repetitivo y haga, por ejemplo, cuando tengamos que hacer las 80 direcciones de IPs o más, nos toca hacerlo en Excel porque ese nos ayuda. ¿Listo? Nos toca desempolvar esos conocimientos. Cuénteme. Eh, profe, tengo una pregunta. O sea, referente a la, a la primera, primera fórmula, entonces es B3 por B5. Y arrastro, arrastro la fórmula hasta, hasta la última, hasta la primera celda. B2, que es el donde está el 128. Sí, señor. Sí, señor. Por la que está bajito, que es donde usted coloca el 0, O es donde usted coloca el sí, binario. Señor. Entonces, B2 por B3. Esa es la sí, fórmula de acá bajito Mírenla ahí. Ahí está en la barra de fórmulas. Sí, señor. ¿Sí lo ve? Ya una multiplicación me básica. Me ¿Listo? Sí, no sí, sé dónde señor. lo vaya a hacer, pero es una multiplicación básica. ¿Listos? Ojo, porque esto es conocimientos básicos. ¿Ustedes no vieron Excel por sí, ahí primero? Eso es eh, sí, sí, señor. Bueno, sí, señor. ojo con eso porque eso es importante repasarlo. Es, y eso no es que uno tenga el supercurso de Excel, pero toca, toca desarrollar esa habilidad. Toca desarrollar la habilidad de Excel, toca desarrollar la, a la habilidad de Word, toca desarrollar la de PowerPoint, así no nos hagan cursos de eso. ¿Listo? Eso sí es supremamente importante para cualquier trabajador en este mundo. Profe, y la última pregunta. Cuénteme. La última pregunta es: es que yo no veo la segunda guía en la plataforma de territorio y, y pues, para qué fecha estaría. Eh, el enlace está para. Está, está creado en la guía, en el contenido del curso. Vamos a ver si no me ha sacado de esta plataforma. Uy, si sí me sacó. Está en contenido del curso. Y en contenido del curso está eh, la carpeta guías. Allá está. ¿Se acuerdan toda esta ruta? Miren, aquí está. Trimestre 5, instructor técnico, ahí está mi nombre. El envío de la actividad pues está para enviar ahí también. Las carpetas guías tiene uno que se llama caso de estudio, plantilla, guía 1 que ustedes ya la hicieron, taller 1 que ya lo hicieron. Después sigue guía 2, introducción a direccionamiento IP y sigue el taller 2, guía de introducción eh, al direccionamiento IP. Y esos son los dos archivitos de que nos toca hacer. ¿Listos? Eh, profe, yo la guía 1 ya la, ya la subí, pero el taller sí si no encontré en dónde subirlo ahí, ¿cómo hago? Eh, ¿en, el mismo, en el mismo enlace. En el sí, mismo sí, enlace. Se puede solo solamente, solamente deja cargar un solo archivo. Eh, carpeta con, con, con parte, eh, carpeta comprimida. Eh, volver otra vez a cargar el archivo adicional. Yo les había dicho que cuando solucionaran esas guías podían hacerlo en el mismo archivo, que no había necesidad de hacerlo por separado. Entonces, todo eso funciona. Recuerda que usted también puede subir listo. una carpeta comprimida. Ah, listo, 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 sí señor. Listo. listo. O igual puede volver a entrar y volver a subir fresco. No, sí señor. Bueno, y ahí agrega la otra. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Duda? Aclaración? Oye, yo estoy todo pero no tanto el tema sino que se me puede regalar cinco minuticos para no, hablar. Sí, sí señor. Y, ah bueno. Pues de una vez les cuento a todos eh, donde ah espera un momentico, mira vamos a ver qué me hace falta aquí. Juli estará por aquí. A ver, miramos. Sí señor. Bueno, gracias. David Castro, ahí está, Brian Galeano, ahí está, listos. Sí, señor. Bueno, listos. Eh, hace un rato eh, Daniel me ha pedido eh, pues un cambio eh, de vocero. Eh, hay una situación que se va a presentar especial con él, eh, entonces. Eh, Va a haber un cambio y pues el vocero ya no va a ser Daniel. Eh, pues Dubán está ahí de reemplazo, pero eh, también se podría hacer el cambio. Eh, pero sí necesitamos hacer el cambio. Entonces, eh, necesito que mañana me acuerden. Y necesitamos hacer el nombramiento de un nuevo vocero. ¿Listos? Como ustedes saben que esto es democrático. Eh, eso es una votación. Ustedes colocan la persona que consideren que puede hacer el reemplazo por lo que falta. Tampoco es que falte mucho, tampoco, pero pues. Igual necesitan, aunque sea un vocero que esté ahí medio pendiente. Eh, y su suplente. Entonces, mañana en un ratico, por favor, me dan una recomendación. O varias recomendaciones de quién podría ser. Hacemos una votación y ustedes escogen vocero nuevamente. ¿Listos? Eh, no sé, Daniel, si eh, quiera de pronto explicar más a fondo o le puedo contar a los compañeros. O... No, no yo creo que, que así está bien, profe. Ya te que mañana se pueda hacer. De todos modos, la oficina de bienestar la aprendiz también está enterado uh -huh. y la coordinación. Entonces uh -huh. ya sería mañana hacer la elección tanto del vocero como su vocero y pues ya se les notificaría porque hay que firmar un documento en, eh, en donde pues ya queden estipulados como vocero y su vocero y pues ya al igual lo que su merced dice no es que quede mucho <laughs> pero sí, sí es importante claro, sí, que alguien esté como sí señor que alguien esté pendiente ahí sí es un acta de voceros que se que uno hace en ese tipo de trabajos entonces, pues, eh, mañana, por favor, me cuentan eh, quiénes son sus candidatos eh, para ocupar esos cargos durante, quedan eh, como dos meses nomás, pero que alguien esté pendiente ahí. Eh, igual hacemos una votación rápida, sencilla. Eh, y mañana, pues, elegimos el, al vocero. ¿Listos? Eh, mientras que suceda lo que tiene que suceder, Daniel, igual. Eh, pues recomendaciones hasta que no firme nada. Eh, Estar pendiente, ¿listo? Yo sé que usted ya tiene eh, su, su trabajo. Eh, pero pues estar pendiente igual estamos haciendo grabación esta semana. Así que eh, les recomiendo mientras. Y ahí sí, ya cuando ya fijo, pues eh, ya eh, pues sucederá lo que tenga que suceder. Listo. Entonces eh, es eso que se me olvidaba antes. Lo iba a decir al principio, pero se me había olvidado. Eh, tengan pendiente eso y mañana me cuentan pues quién sería su quién considerarían ustedes que podría ser su vocero aunque sea estos dos meses que hacen falta, ¿listos? Bueno, es más para trámites y ese tipo de cosas, tranquilos, bastante sencillo, yo sí, si yo no sé si de pronto eh, eh, han notado que yo no es que me la pase eh, necesitando al vocero siempre, yo trato de hacer muchas cosas pues por mi cuenta y Tratar de no molestarnos a los voceros, pues mucho. De pronto, simplemente para que me recuerden si alguien lo conoce, si no lo conoce, si sabe qué pasó de una persona. Si, bueno. Yo, por lo general, no, no tiendo a utilizar los voceros mucho, pero pues eh, no significa que no haya que tener a alguien que, que tenga esa como eh, disponibilidad. ¿Listos? Bueno, entonces, eh, pendientes ahí. Eh, Duan eh, se queda un momentico y Daniel también. Eh, y pues eh, nos vemos mañana. Practiquen esos ejercicios de generación de la dirección de red. Recuerden que ahí está en el taller. Y juiciosos y que descansen. Eh, aprovechen y eh, descansen. Y mañana hacen ejercicios juiciosos. Buenas noches. Bueno, Buenas noches. Se cuidan. Que estén bien. Eh, instructor, qué pena. Cuénteme. Una preguntita, porque es que la verdad. Estoy perdido con, con respecto a una cosa. Cuénteme, Brad. Eh, Es con el sí. tema de para entregar el trabajo. Sí, señor, cuénteme. Tengo entendido que es uh, guía uno y taller uno. Sí, señor. Sí. Listo. Sí. Eso parece la. Esas, Esos talleres se entregan en la plantilla que tú nos diste, ¿sí? Sí, señor. Entonces, en la plantilla cuando dice introducción y eso, eso uno lo tiene que llenar también, ¿sí? Ah, bueno, ahí es cuando usted mira, por ejemplo, eh, la guía. Y al final de la sí. guía. Espera un yo quise mi guía. Al final de la guía, voy a ir por aquí hasta el final de la guía. Le dice que más o menos el documento que va en la norma de NTC 1466 pues debe tener sí. una portada, una introducción, objetivos, ¿Introducción? contenido, conclusiones y bibliografía. El formato tiene sí. muchas más cosas, entonces usted le quita el resto y solo deja esto que está aquí. ¿Listo? Okay. Sí, porque el formato tiene muchísimas cosas, muchísimas. Sí, eso es, es que yo lo estoy leyendo y yo, pero como así? O sea, es más información que me toca hacer, entonces estaba por ese lado perdido. Sí, entonces solo, solo guíese con lo que está aquí, donde dice portada, introducción, objetivos, contenido, conclusiones, bibliografía, hasta ahí. Mm, y ahí ya de, eh, como tal unificó los dos y los, los sube. Sí, los puede hacer en el mismo archivo, yo no tengo problema. Puede hacerle okay, primero okay, las preguntas sí. de la guía y después sigue con las preguntas ¿Sí? del taller y ya, no hay problema. Ah, ok, instructor, vale, ya me pongo a hacer eso y, y lo subo. Sí, es que instructor. solo tenía la salud ahí que me, me quedé. Ok, listo. No hay problema. Gracias, instructor. Bueno, que esté bien. Hasta luego. Hasta luego, instructor. Bueno. Listo. Eh, Daniel. Eh, Duan también ya sabe lo de Daniel, ¿sí? O, o no. Sí, ya, ya le está enterado, profe. No se preocupe. Ah, bueno. Listo, no hay problema. Eh, pues sí, mañana hacemos la votación y pues lo que le decía, toca estar como pendiente hasta semana. Hasta que le den, digamos que la respuesta. Espero que sea esta semana. Y con eso ya usted, pues, se pasa. A, al otro grupo y, y pues bueno mira a ver en qué está no porque pues tampoco sabemos cómo a, cómo va el ritmo del otro grupo puede que nosotros hicimos como un repasito de cableado estructurado así que nos gastamos un poquito más de tiempo entonces toca mirar a ver qué y igual ahí esta semana vamos a hacer virtual para que esté pendiente por si sí algo eh, y ahí en esa misma carpeta pues yo voy a colocar las grabaciones así que si las quieren mirar eh, no hay ningún problema ¿Listo? Al Porque ya yo comienzo mañana. Sí. En la noche. Entonces yo dije, se me cruza ahí la vaina. Entonces hoy logré entrar, eh, pero pero pues sí tenía esa inquietud ahí porque si sí me habían pedido desde bienestar que no me alejara las clases porque pues entraba el tema de deserción y demás. Sí. Sí, es que eso es lo que uno trata de hacer. O sea, cuando uno hace solicitudes, le toca esperar la respuesta. Pero mientras que le da la respuesta, pues toca seguir asistiendo. Eso sí es una de las cosas que, que, que sucede. ¿Listo? Sí, 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 eso es cierto, pero pues, y, y comprensible. Antes el proceso se ha, se ha hecho bastante rápido, teniendo en cuenta que la solicitud la hice la semana pasada. Pero pues sí. lo, lo bueno es que la, la coordinación comprendió mucho la, la situación. Sin embargo, pues yo el día que no me pueda conectar esta semana, pues estaré ahí al tanto de las grabaciones y demás. Mm. No, y lo chévere sería que le dieran el número de la ficha, porque no usted ya se... así no haya un documento igual, usted uh -huh. vaya y le cae a la ficha. Pero si no le han dicho número, ese es el problema. No, es que ya está, aprobaron el cambio, pero no me dicen para dónde. No. Pues yo la semana, el trimestre pasado yo tuve una ficha de, que está al mismo nivel de ustedes, pero pues como hay dos, entonces ahí sí no les puedo asegurar a usted para cuál iría. Realmente. Si no, yo le digo, pues es esa. Pero como hay dos fichas, entonces. No le podría decir. Pero aún, sin embargo, pues. Eh, seguir ahí mientras que. Eh, va terminando esto. ¿Listo? Y Dubán, pues. Eh, pues mañana hacemos el, 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 la votación. Y sin embargo, de pronto Dubán si sí está pendiente ahí del que vaya a quedar. Eh, o alguna aclaración de pronto o algo que usted conozca, pues que le compartas al que vaya a quedar, pues para que le cuente listo Duan? sí señor bueno y es bueno y listo creo que eso no es, no es más o tienen algo más que contarnos o algo no ya ya sería eso instructor muchas 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 gracias por el apoyo bueno listo Daniel, no hay ningún problema bueno entonces eh, juiciosos eh, se cuidan entonces que estén muy bien sí, instructor hasta sí, mañana que sí,